Ahora, Ahora. ahora. ¿Bonito? Ahora se ha activado. Ahora se ha Lo activado. que es bichear, ¿eh? Al final. Ya sí sale mi portátil, ¿no? El Sí, icono azul. sí. Sí, está. Sí, ah, de lujo. Sí. Se ve la. Ahora sí. Esto de las tecnologías. A ver. Yo me siento ahí. Sí, yo te hago, que se escucha flojo. Sí, pues comparación sí. con ese. Comparación con ese. Este cuando pueda lo subo un poquito. ¿Tiene volumen aquí o no? Yo porque creo que se escucha una hora. Sí, yo también, Manuel, cuando ah, vale, claro, vale. Me ah, también. Claro, a mí me gusta estar. Bueno, pues buenos días. Damos comienzo con la última jornada del séptimo Congreso Internacional de Didáctica e Investigación de la Educación Física. Con la mesa redonda de hoy, el deporte de élite desde una perspectiva didáctica. Qué bonito poder casar esos dos conceptos, deporte de élite con perspectiva didáctica. Vamos a ver los modelos de entrenador, la pedagogía del entrenamiento, la cohesión de un grupo de deportistas jóvenes que quieren el orientarse hacia el rendimiento. Y para ello contamos en esta mesa, y comienzo por mi derecha, con los ponentes que configuran esta mesa, don Manuel Ortega Caballero, es doctor en Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad de Granada en el campus de Melilla, además de entrenador en varios deportes, entrenador nacional, en fútbol, en pádel, un hombre con muchísima experiencia, que lleva ya muchos años de docencia, de entrenamiento, comparte docencia con entrenamiento y seguro que va a dar una perspectiva bastante buena a esta mesa redonda. A mi izquierda, doña Gloria González Campos, doctora en Psicología del Deporte, profesora de la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Educación Física y Deporte, profesora de la Escuela de Entrenadores, formadora de entrenadores, y tiene aquí en su currículum un dato que es muy curioso. Psicóloga del Real Betis Balompié. Ha estado a pie de vestuario con los jugadores de élite de primera división, tratando de que incremente su rendimiento desde los factores psicoemocionales que ella, como profesional de la psicología, pues maneja magníficamente. Así que, doña Gloria González, bienvenida y seguro que va a dar a esta mesa una visión interesantísima. Y don Federico Salvador Pérez, buenos días, doctor en Ciencias de la Educación, profesor de la UNID, de la Universidad de La Rioja, y ejerce, otro dato importantísimo, es que lo de ejercer es muy interesante, ejerce como maestro, está en contacto con la realidad en un centro de primaria, con lo cual habla desde la experiencia. Muy bien, pues presentado a la mesa, el moderador soy yo, Manuel López López, que soy también profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctor en Educación Física y durante 10 años preparador físico del Granada del primer equipo. Con lo cual creo que también tengo una perspectiva de la realidad. Así que yo, con vuestro permiso, me voy a poner de pie y tenía pensado hacer una intervención más larga, pero la voy a hacer más corta. Lo que os quiero contar en la intervención de la mesa redonda es el entrenador-profesor, fijaros, esta dualidad, porque el que dirige un grupo de alumnos en educación física también tiene similitud con entrenar, con ser el director de un equipo, ¿vale? Y es que no, si me digo ahí, el entrenador profesor que demanda la nueva escuela. Fijaros, en el 2010, el profesor Ibáñez de la Facultad de Extremadura habla de los modelos de entrenador teniendo estos factores de la izquierda en cuenta: filosofía de entrenamiento, cómo entrena, global,
si es analítico, si las tareas están integradas, lo técnico, lo táctico, lo físico, cómo entrena, cómo es el clima que genera en el entrenamiento, entrenamiento clase, porque hablo de entrenador, profesor, ¿qué clima hay en tu clase? Futuros maestros, ¿qué clima? ¿Hay un clima de exigencia, de mejora, pero están a gusto? Los chavales están contentos, están tranquilos también, pero hay exigencia. Ese es un arte de crear climas de entrenamiento y de docencia donde se pueda mejorar, donde haya procesos de aprendizaje. Y ese clima es clave. O sea, cualquiera que diga, bueno, tiene una clase que es demasiado cachondeo o demasiado seriedad, igual no es el clima correcto para que puedan aprender cosas o para que se pueda entrenar bien. Dependiendo de la relación que establezco con los jugadores y con los alumnos, final, ¿cómo es mi vínculo con mis jugadores? Del estilo del entrenamiento, de los medios y de los recursos, de las relaciones externas con los colaboradores, de la capacidad, dependiendo de eso, nos salen unos modelos de entrenador profesor, tradicional, tecnológico, innovador, colaborativo, psicológico, crítico. Pero en 2018, mi amigo Oscar de Felipe, muy amigo mío, hace una publicación muy interesante bajo mi perspectiva y habla del entrenador consciente. El entrenador que toma conciencia y que elige el modelo que quiere de entrenador, no de forma inconsciente, por lo que he visto, por cómo me han enseñado a mí, cómo han sido mis maestros, sino que conscientemente yo elijo un modelo. Y el modelo, el que yo quiero, me gustaría que reflexionáramos hoy, es consciente. Es que soy capaz de tomar decisiones conscientemente. No es un modelo inconsciente. Sin duda, para hablar de atención plena, tenemos que irnos a Kabat-Zinn, que habla, que fue el creador de Mindfulness en la Universidad de Massachusetts, que habla de no juzgar, tener paciencia, tener la mente del principiante, confianza, aceptación. Y de nuevo voy a mi amigo Oscar Felipe y dice, bueno, ¿qué es ser un entrenador, profesor consciente? ¿No? Bueno, pues tener una actitud mindfulness, de atención plena al momento presente. Por ejemplo, es tener una actitud plena, comer mindfulness, ducharse mindfulness, disfrutando del instante, del sabor del alimento, del agua calentita, de... Esto es ser una persona consciente. Trasladado al mundo del entrenamiento y de la docencia, ¿qué es ser un profesor consciente? Estar allí en plenitud, con la conciencia total en mi clase, en mi entrenamiento, en mi... Fijaros, en muchos casos los procesos de formación son desaprendizaje, porque son modelos impuestos inconscientes. Borrar la información inconsciente para pasar a una fase y a una elección. ¿Qué tipo de maestro quiero ser? ¿O voy a llegar a dar mi clase y el clima de aula y lo que se maneje allí va a ser inconsciente? ¿O voy a tener atención plena sobre lo que digo, sobre lo que hago, sobre lo que aporto? Usar el entrenamiento, la clase para mi crecimiento personal y el de mis jugadores. Vivir despierto, estar atento, estar en plenitud en el momento presente. Muy bien, pues fijaros que estos factores, digo, que van a dar plenitud y sobre todo la adherencia a la actividad física. Clases buenas, entrenamientos buenos, buen trato con los jugadores, con los alumnos, va a hacer que les guste entrenar. Va a hacer que les guste la clase de educación física. Y que estén pensando, el miércoles entreno, porque mi entrenador me motiva, porque mi entrenador está conmigo, porque mi entrenador acepta mis errores, porque mi entrenador no me da voces, porque mi maestro, aunque no sea muy bueno en coordinación o en habilidades específicas, pero está siempre aupándome, que es el rol de los docentes. Un docente tiene como característica un entrenador aupar, llevar a un nivel superior a los alumnos. ¿Vale? Este es el modelo de entrenador consciente que os quiero presentar. Muy bien, pues elegir con conciencia plena
el vínculo, la metodología de entrenamiento, la relación con los padres y esa pregunta que insisto sobre qué tipo de entrenador profesor quiero ser. Y es curioso, y lo pongo ahí, que el Longlore 2020, dentro del ámbito que estamos moviéndonos, no incluya entre las competencias clave, pone de 7 a 8, pone la plurilingüe, no incluye la competencia motriz, no incluye la competencia emocional como parte de las competencias clave de los alumnos y del profesorado. Claro, pero los profesores y los entrenadores cada vez demandan más la educación emocional. Cada vez nos hace más falta saber vincularnos con los nuevos alumnos, con las nuevas generaciones, para despertar la adherencia a la actividad física. No se olviden que la base, que la perspectiva didáctica del entrenamiento, que es el nombre de la mesa, tiene por objetivo tanto el maestro en educación física, el profesor en educación física, como el entrenador de jóvenes talentos, de jóvenes jugadores, tiene por objetivo adherirlo al entrenamiento. Que se quede muchos años. Que se quede muchos años. La educación física, ¿qué función tiene la educación física en el currículum? Crear hábitos saludables para que el alumno se adhiera a la actividad física para toda la vida. Y que lo adquiera con un hábito de vida saludable para siempre. Y el para siempre tiene que ver mucho con la intervención. Si yo me encuentro bien en esta sala, estoy bien con mi entrenador, con el ponente, me estoy relajado, estoy alto, volveré y estaré muchos años haciendo actividad física. Si cada vez que me pongo el chanda o voy a entrenar, es una odisea, porque el modelo de entrenador es el modelo que yo tuve, que es el que da muchas voces. ¿Cuál es el buen entrenador? El que da muchas voces. ¿Y cuál es el que da voces más altas allí en el banquillo? Este es el mejor. El mejor entrenador es el que tiene emocionalidad para adherir a los jugadores, a los alumnos, a la actividad física durante mucho. Muy bien, ahí ya un resumen de los factores intrínsecos y extrínsecos de los jugadores, el poder ser, el saber ser y el querer ser, ¿vale? La parte genética, la parte talentosa y la parte de la voluntad, del querer ser, para que un jugador pueda llegar a ser o un entrenador, profesor, llega a ser entrenador, tiene que tener unas capacidades genéticas, un talento y una voluntad. Muy bien. Ahí tenéis algunos modelos de entrenadores, que los conocemos todos. Fijaros qué diferencia hay entre cómo era Luis Aragonés, que ya no está entre nosotros, o cómo es Mourinho, por hablar de la élite, ¿no? O cómo es Del Bosque. Fijaros que dos extremos de modelos. Del Bosque, Mourinho. Del Bosque, Cruyff. Un dejar hacer, ¿vale? Respecto a un control absoluto sobre todo, una exigencia total. Yo hablo de modelos, no digo ni incluso cuál es mejor. Ahora, lo que sí quiero es que desde la charla nos llevemos que el modelo que yo quiero ser tiene que ser consciente. Lo elijo yo. ¿Qué clima de entrenamiento? ¿Cómo voy a entrenar? ¿Cómo va a ser mi clase? ¿Qué tipo de relación con mi alumno? ¿Cómo les voy a corregir? ¿Cómo los voy a motivar? Esto debe ser. Ahí tenéis, es más, yo os paso si queréis, porque hay muchos de mis alumnos por ahí de la asignatura. ¿Vale? El liderazgo de un entrenador, la construcción del equipo, la gestión de los conflictos, ¿vale? La marca personal, convertirse en un maestro, en un entrenador único, con ese punto que tú le das a las cosas, ¿no? Que son especiales. Muy bien. Y termino con la diapositiva de el entrenador consciente en la dirección de equipo. O sea, el entrenador consciente cuando dirijo un grupo. Porque es claro, ya no es tan importante qué tareas, qué ejercicios, pero es. Es más, cómo dirijo el grupo, cómo me vinculo con mi grupo de gente. Lo que llamamos en alta competición la dirección de grupo, la cohesión de grupo. Cuando un grupo de jugadores se cohesiona y se dirigen todos a la misma dirección, esto rinde. Cuando el entrenador consigue cohesión, consigue que haya un grupo orientado al rendimiento y en la misma dirección todos, juegue o no juegue, esté o no esté, claro, entonces dirigir un grupo invade todos los otros
componentes, fijaros. Queda todo inválido. Si mi maestro, si mi entrenador me quiere, me aprecia, me siento querido, me siento parte del equipo, me atiende, cuando juego y cuando no juego, me trata lo mismo. Yo estoy unido con mi compañero, juegue o no juegue. Lo que no se puede es a un jugador que no juega porque no puede jugar, apartarlo y dejarlo ahí. No se puede. Hay que atenderlo porque es parte del grupo, parte del equipo, parte de la construcción, el team building, de la construcción del grupo equipo. Nosotros en Granada, y yo voy a tertulia hoy a las 10, podéis verme por TG7, que voy a una tertulia futbolística. El entrenador que tenemos ahora, por no nombrar al anterior, al que cesaron, ha conseguido un cambio. Paco López ha conseguido un cambio importante en el Granada, que está metido en zona de ascenso, que estábamos en los séptimos con el presupuesto más alto y séptimo. Y yo pregunto, ¿qué es lo que ha hecho el nuevo entrenador del Granada, Paco López, para conseguir lo que está consiguiendo? Ya estamos en zona de ascenso. ¿Será que hace mejores ejercicios con el balón? ¿Será que...? Y yo creo que lo que ha hecho es que se comunica muy bien con el grupo, que lo dirige muy bien, que los que no juegan también están contentos, que lo ha puesto todo orientado al rendimiento. Entonces, esta parte invade toda. Muy bien, pues hasta aquí un maestro también tiene dirección del grupo, ¿eh? También tiene que manejar un grupo de 25 niños y los niños y los chavales están como están. Eso es un arte. El control de una clase, el control de un aula, el control de un grupo es un arte. Y los que han hecho las prácticas ya, que han hecho practicum, saben de lo que hablan. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Muy bien, pues damos la palabra a doña Gloria González, profesora de la Universidad de Sevilla. Cuando quiera, puede comenzar. Este no, el de la ansiedad. La ansiedad. Si quiere, le pasamos. No, le voy dando, lo tengo cerquita. Vale. Le voy dando. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta mesa redonda, sobre todo un viernes por la mañana, después de un jueves noche en Granada. Nos metemos todos, ¿eh? De hecho, bueno, la garganta hoy veremos a ver si nos funciona. Yo les voy a hablar de la ansiedad en la participación deportiva. Es muy frecuente en el ámbito deportivo encontrar estados de ansiedad, estados de... Veremos diferente terminología dentro de este ámbito porque llamamos ansiedad con una cierta ligereza a diferentes términos que se incluyen todos en un mismo saco y se utilizan como si fueran sinónimos, pero realmente no lo son. En primer lugar, todos conocemos ese término del nerviosismo, que es un término popular que utilizamos y realmente todos sabemos a qué nos referimos. Y es cierto que un deportista cuando se enfrenta a una competición esté nervioso, es lógico, es normal, pues porque expone su cuerpo y sus habilidades públicamente. No es lo mismo que aquel que va a ver a los deportistas competir. O va uno al cine tranquilamente y va relajado. Entonces, bueno, pues ese deportista que se expone es normal que sienta ese nerviosismo. Pero tenemos que entender el concepto de estrés. Cuando ese nerviosismo está ahí latente, vamos a introducirnos ya en lo que se llama el estrés. El estrés es ese estado, esa percepción y sensación que tiene el sujeto de que no es capaz de dar salida a las demandas de la situación. Pero no obstante, tenemos que diferenciar entre dos tipos de estrés, el estrés positivo o eustrés y el estrés negativo denominado distrés.
el estrés positivo, hay un zumbido, ¿no? O me lo parece a mí. ¿Soy yo? No, que se aplicará uno con otro. Vale. Quitar el que no se use. Perfecto, ¿no? Eso, cuando me acerco, ¿no? Vale. Un poquito, vale. Bueno, pues ese estrés positivo permite un alto rendimiento incluso en el deportista. Te da un plus energizador, te da un plus de agudeza perceptiva, tanto visual como auditiva, táctil. Esto va increchendo. ¿Es esto? ¿Sí? Vale. Y entonces, bueno, pues es cierto que aún, cuando uno está en un estado de estrés, que hablamos del positivo, es capaz de superar récord en unos Juegos Olímpicos, en un campeonato del mundo, porque uno está a su máximo nivel de arousal, de activación. El problema viene cuando le damos rienda a ese estrés, vamos entrando también un poco en pensamientos negativos y entramos en un distrés. Aquí ya estamos hablando de otro tema, donde aparece una sensación de angustia por parte del deportista. Vamos a recordar un caso prácticamente reciente, hace unos meses, cuando Nadal, ante un Grand Slam, creo que era su segundo partido del Grand Slam, pierde su primer set, va muy rápido perdiendo también el segundo set y se dirige a su banquillo, a su staff, y le dice, tengo ansiedad. Realmente, Nadal, bueno, estamos hablando de un deportista con una capacidad de fortaleza mental importante, no solamente física, sino también psicológica, técnica, táctica, ya va en disminución. Es verdad que ya por la edad ya nos va quedando poco de Nadal. En este torneo pierde ese segundo set, y cuando se dirige a su staff para decirle esa sensación, pierde inmediatamente también ese set segundo, pero como un Grand Slam es al mejor de 5, bueno, pues hay un cambio y hace como una autorreestructuración cognitiva con unas autoinstrucciones positivas que es capaz de hacerlo y comienza ese tercer set, el cual lo gana, gana el cuarto y gana el quinto set. Esa fortaleza mental, que es verdad que la tiene, es verdad que en algunos momentos también flaquea y fluctúa en cuanto a estos estados de ansiedad. Realmente no era un estado de ansiedad. Ahora veremos el porqué. Era un estado de angustia, donde el sujeto en esos casos siente desesperación e impotencia, un estado de indefensión. Él fue capaz de superarlo, continuó, ganó el tercero, ganó el cuarto y ganó el quinto set. También podía haberlo perdido, ¿no? Bien, eso es el estado que realmente tiene un deportista en un estado de distrés. El rendimiento desciende, pero el problema realmente está cuando después de un estado de distrés no lo frena y eres capaz de abrir la puerta a la ansiedad. La ansiedad es un trastorno mental, es lo mínimo que se despacha en patología clínica, pero lo es. Y ya cuando entramos en un estado de ansiedad, dentro de ese continuo de un poco de ansiedad, el rendimiento disminuye automáticamente, es malo, hasta lo que puede ser un ataque de pánico. Bien. Ya ahí estamos hablando de algo que hay que tratar. Vamos a ver cuáles son los síntomas de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad, ahí tenemos en esas imágenes algunos deportistas como Simone Veil, Iniesta, Michael Phelps, Naomi Osaka, número uno del mundo, que inmediatamente también cayó, luego se va ahí manteniendo, en los deportes colectivos también. Y me gusta mucho una frase, esto que aparecen aquí son frases textuales de deportistas importantes, del alto rendimiento, de la élite, y dice una, siempre tengo olas de ansiedad cuando compito. Esto es verdad, no es ansiedad, ¿eh? Realmente. Cuando hablamos de ansiedad, el rendimiento no es bueno. El desempeño deportivo no va a servir. ¿Cuáles son esos síntomas? Vamos a diferenciar entre lo que es la ansiedad cognitiva y la ansiedad somática. También está la conductual, pero
para grandes rasgos podemos diferenciar entre lo que es la cognitiva, que son esos pensamientos negativos, los temores, los miedos, la aprensión, todo eso que va creando un malestar para que después se somatice y pasemos a esa ansiedad somática, soma que significa cuerpo. Bueno, pues todo eso se va representando en tu cuerpo de manera que aparecen síntomas como esa taquicardia, con lo cual hiperventilación, hipersudoración o hipertranspiración. Aparecen también trastornos digestivos, gástricos, estomacales. Recordemos el caso de Messi, y estamos hablando de un número uno, que durante una etapa de su carrera deportiva estuvo un par de años descendiendo su rendimiento con 20 goles menos en cada temporada, cuando salía al terreno de juego y daba arcadas. Ahí se dijo que tenía problemas de estómago y demás. Yo, mi opinión personal, por los síntomas, creo que tenía un síndrome de vómitos cíclicos asociado a la competición cuando salía al terreno de juego. No podía evitarlo. No sé si ustedes lo recuerdan. Se escondía para dar arcadas. Bueno, estamos hablando de un número uno, pero claro, el pilar de la parte psicológica es tan importante que interactúa en las demás y influye mucho. Bueno, todos estos síntomas, como por ejemplo vómitos y demás, tenemos también que destacar la hipertonía. La hipertonía, que es cuando estás tranquilamente, a lo mejor estás en la cama, piensas que mañana tengo que competir y inmediatamente los músculos se contraen, por ejemplo, los gemelos, los cuádriceps, como si fuera un calambre, exactamente igual. El sistema nervioso autónomo funciona e involuntariamente por tu parte eso ocurre. Bueno, pues evidentemente si eso te pasa en un terreno de juego, tú no puedes desempeñar tu técnica correctamente, tus gestos técnicos no fluyen, no son armónicos, no puedes competir en condiciones. Los síntomas que influyen también es que tu concentración, tu estado de atención, la focalización atencional se vuelve interna y estrecha hacia ti para adentro y en un solo estímulo, en lugar de estar pendiente de los estímulos relevantes del juego, del contrario de la portería, del golpeo, del balón, del compañero. Claro, se merma mucho y sin atención no hay nada detrás. Bien, esa hipertonía de la que estábamos hablando antes, pues realmente es un problema. Y les digo que todas estas cosas en tu cuerpo que se contraen, tu corazón, tus músculos, hay cosas que se contraen y cosas que se sueltan. Y aparecen lo que se denominan los despeños diarreicos inminentes. La verdad que en un partido de fútbol, antes de esa competición, en los baños de un vestuario de un campo de fútbol, eso es un festival, ¿eh? Antes de que comience ese partido. Bueno, hemos hablado de los síntomas. ¿Qué es lo que ocurre en tu cerebro, tú, deportista, atleta, jugador? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ya Selly, en 1950, además de que nos hablaba del estrés positivo y negativo, también nos hablaba del síndrome general de adaptación al estrés, donde en un principio, ante un estímulo relevante en este caso, estresor, como puede ser afrontar una competición, bueno, pues tú estás tan tranquilo en un nivel de resistencia normal y tú dices, uff, un estresor. De momento esa bajada y subes y pasas a una reacción de alarma. Ahí comienzan a activarse en tu cerebro una serie de neurotransmisores que son las aminas, en este caso las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, que te da un subidón para afrontar aquello. Claro, tú ya estás cargadito de hormonas. Ahora tú eso lo mantienes con un estado de estrés. Es ese estado de resistencia y de pronto te entra el cortisol, otra hormona más. Y tú ya vas reventando un poquito y deja la entrada de pensamientos positivos y caes, porque ya empiezan a entrar los glucocorticoides, tú ya invadido de hormonas, no lo soportas, tienes un tiempo, y ahí ya desciende y abres esa puerta de la ansiedad. Das ese paso y ahora ya a ver qué pasa. Bueno, pues eso es lo que realmente le ocurre al deportista.
Pero claro, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Cómo gestionar esto? ¿Antes, durante, después? Bueno, ya después también incluso te queda, a veces si llegas a la ansiedad, te dura semanas ese estado, ¿eh?, que hay que solventar. Lo primero, volverse muy selectivo con los pensamientos, no dejar la intrusión de pensamientos negativos. Eso hay que frenarlo, dejarlos pasar, sustituirlos. Eso es una herramienta importante que hay que entrenarla. Yo puedo pensar lo que yo quiera, por lo tanto nadie me obliga a tener pensamientos negativos. No el deportista, es que me vienen, no, los creas tú. Vale, frenarlo. Segundo, utilizar autoinstrucciones positivas, un autodiálogo positivo, que es lo que hizo Nadal en el cambio de set. Se hizo todos estos pensamientos y esa entrada de autoinstrucciones positivas, como por ejemplo, voy a conseguir este reto, esto es una oportunidad para mí, no importa si fallo algo y voy a salir adelante, voy a ganar. Cada uno se fabrica la construcción de esas autoinstrucciones la que mejor le sienta. Tercero, punto importante, el desarrollo de técnicas relajantes, ¿no?, de relajación a través de la respiración, como por ejemplo podemos destacar el entrenamiento autógeno de Schulz a través de la visualización, la respiración. Todo esto es importante hacerlo, pero hay que estar entrenado en ello previamente para que cuando llegue su momento surta efecto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, que la he puesto en práctica con mis deportistas, con los jugadores, es la relajación progresiva de Jacobson, sobre todo para la parte de la hipertonía. Y es muy curioso porque se basa en contracciones y descontracciones de segmentos y de partes de tu cuerpo. Y ustedes dirán, si una hipertonía ya uno está muy contraído, ¿cómo vas a volver a contraer más? Bueno, pues buenísimo, les garantizo de verdad que surte un efecto muy positivo. Contraes aún más conscientemente y sueltas y vas relajando tu cuerpo para afrontar. Y por último, les digo que para mí la clave de no llegar a estados de estrés, la prevención del estrés está en aumentar la autoconfianza. La autoconfianza es una habilidad psicológica que se construye y se entrena. La autoconfianza no consiste en que yo me crea que soy capaz de hacer cosas si realmente no puedo. No consiste en creerme que soy un gato cuando me miro en el espejo y me veo como un león. Soy un peón de ajedrez y me veo en el espejo como si fuera una reina o un rey. Cuando yo me creo lo que no soy, realmente eso es otra cosa, eso es ser tonto, la verdad. Entonces, la autoconfianza se basa en tres pilares fundamentales. Uno, tener conocimiento de la materia, tener conocimiento de lo que voy a hacer, a qué me enfrento. Segundo, tener experiencia, tener un bagaje, haber pasado por ahí. Eso te va a dar confianza en ti mismo también. Y por último, tenerlo todo muy bien preparado y muy entrenado. Si tú te basas en esos tres pilares, no tienes por qué tener miedo. Y la autoconfianza correlaciona a la inversa con el estrés. Cuanto más autoconfianza tenga, menos estrés vas a tener. Cuando uno tiene mucho estrés, va a descender tu autoconfianza. Por lo tanto, esto es una de las tareas que hay que entrenar, que hay que construir y basarse en ella para que cuando uno llega a un sitio, teniendo conocimiento, experiencia y lo trae bien preparado, ¿miedo a qué? Preguntadme y aquí estoy, ¿no? Bueno, chicos, hemos terminado con esta presentación y estoy a la disposición de todos para aquellas preguntas que tengan y les doy pues muchísimas gracias por la atención. Bueno, vaya una intervención interesante. Parece que la estoy viendo en el vestuario del Betis con Joaquín, con el Panda, diciéndole este mensaje con la intensidad y la vehemencia que lo hace ella, ¿no? Como psicóloga que es.
ir tomando notas para la mesa, para las preguntas, para la fase de debate que llega en media horita. Fijaros qué cosas más interesantes, qué intervención de una persona que es miembro de un cuerpo técnico, donde el entrenador coordina todo, pero tiene su preparador físico, tiene su entrenador de porteros, tiene un scouting, un analista de rivales, tiene un estadístico, y entre ellos, en el cuerpo técnico, a un psicólogo o psicóloga, que fijaros qué labor más interesante tiene. ¿Qué pasa cuando fallo un gol que está hecho? ¿Qué pasa cuando por mí, por un fuera de juego que me he quedado, no han ganado 0-1 en el campo del Betis, ¿no? El lunes, la prensa, el entrenador, los compañeros y ellos, ella en este caso, trabaja con ellos para conseguir el rendimiento. El rendimiento es multifactorial y lo que ella hace, lo que Gloria hace, es parte del rendimiento. Que parece que estaba escondido, que el psicólogo de un equipo de fútbol o de Nadal o de un deportista de élite, y fijaros qué cosa más interesante. Tomen nota y preparen una mesa redonda interesante. Bien, pues damos paso a la tercera de las intervenciones, al don Manuel Ortega Caballero, doctor en Ciencias de la Educación y entrenador nacional en fútbol, en pádel, en baloncesto, una persona que está también en la práctica, en la praxis, y esto es muy interesante. Pues nada, Manuel Ortega, cuando usted quiera puede comenzar con su intervención. Buenos días a todos. Yo tengo todos los síntomas que ha dicho Gloria. Estamos sudando las manos. Claro, porque me toca ahora. Pues, claro. Pero la verdad que es un lujo estar en esta mesa con los compañeros que estáis viendo que saben de lo que están hablando. Yo cuando, el año pasado, que me invitaron los compañeros a la mesa, me quedé fuera de juego, porque si os acordáis, hubo la calima esta que hubo de los cielos rojos y tal, y yo me quedé cerquita, pero no tan cerca, no de Merilla. Entonces, nuestro autobús es el avión. Entonces, estuvo 3 días en el aeropuerto cerrado, o sea que ni el aeropuerto ni nada, me quedé con ganas, y este año, pues gracias a Dios, pues estamos por aquí. La idea que me comentaron para dar la charla, pues era que contara un poquito mi punto de vista. Mi punto de vista, pues como suelo decir en la charla, es mi copyright, es decir, porque es mío, pues no tengo problema, pero no tengo que pedirle permiso a nadie, entre comillas, y bueno, es como yo lo he vivido, ¿no? Entonces, pues voy a hacer un repasito cortito a como yo he vivido el tema del deporte y la mitad de la charla hacia adelante, pues digamos, el objetivo concreto de la conferencia. Mirad, punto de partida para mí de la vida de cada uno de nosotros es 2020, digamos que era una segunda vida, ¿no? ¿Cómo llamarlo así? Por eso pongo, soy uno privilegiado y hoy soy más empático. Soy uno privilegiado, me preguntó una compañera, psicóloga de, igual que Gloria de Málaga, haciendo un trabajo de investigación y tal, que sacaba en conclusión. Y la conclusión se la resumí en una frase. Que somos un privilegiado porque estamos vivos y porque hemos sido capaces de salir adelante. Y por otra posición, porque hay personas que no han podido, digamos, salir, ¿no? Y que somos más empáticos, sí. Más egoístas también, un poco también más egoístas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Miramos un poquito más por nosotros y vemos que tenemos que hacer cosas para mejorar en todo. Nosotros en este caso, el campo de la educación, y por eso estamos aquí. Tenemos intereses, tenemos ilusiones, tenemos pasiones que queremos ponernos, en este caso, en común, y es lo que nos une, por eso estamos aquí. El tema, digamos, del hilo de muchos de nosotros del fútbol, con tanto Gloria como Manuel como el mío, y yo voy a contar un poquito brevemente por mi historia en este caso. 3 pilares básicos para mí, ¿de acuerdo? Creo que alguno de ellos lo compartiremos, otros que no, pero para mí, para mi forma de vivir, son, primero, la familia, con los valores que te inyectan, la educación, con la escuela, y por último, el deporte, que te reúne ambos, ¿no? No significa que la familia no te eduque, no significa que la escuela no te aporten valores, pero sí es cierto que creo que cada uno de ellos tiene un peso mayor que en el deporte, las personas que venimos del deporte, y sobre todo deporte individual también, pero el deporte equipo se ve como una especie de familia, nos damos cuenta que tenemos un plus,
¿no? Como que te están educando doblemente, ¿no? Por eso muchas veces cuando estamos entrenando a los chavales, el chaval te dice papá, te dice mamá, en vez de decirte entrenador, ¿no? En este caso. Y es, digamos, para mí uno de los objetivos y es la cosa más bonita que puedes escuchar, ¿no? Mirad, yo como jugador, igual que vosotros, hemos practicado muchísimas cosas, ¿no? En este caso os pongo, como les decía antes, mi copyright, aparezco yo, ¿no? Así tengo que buscar imágenes de Google y historias, ¿no? Entonces, lo que pongo en rojo son deportes que me dedican a nivel profesional y lo que está en negro, pues son deportes que yo he ido practicando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención y el primer viaje que yo salí, digamos, como deportista medianamente fue aquí en Granada. Fuimos a jugar a hockey sala en su día, a Facultad de Ciencias del Deporte, y me llamó mucho la atención, ¿no? No llevamos los golazos, no llevamos esas cosas, pero la verdad es que fue muy interesante. Independientemente, después me quería al fútbol, y viví el fútbol muy dedicado al fútbol, de la selección y demás, ¿no? Pero por hoy, padre, sabéis que estamos todos ligados. La fortuna que tuvimos, anoche lo comentábamos, que Melilla empezó por el final de los 90, a principios de 2000, y llevamos una trayectoria, y bueno, por lo menos nos defendemos de aquí de Madrid. Como comentaba, mirad, os decía aquí como jugador, ¿vale? Otra parte dentro del campo que nos podemos dedicar es como entrenador. Y en este caso, pues en estos deportes me impliqué como entrenador, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo este periplo de mi vida? Para enseñaros por qué cómo funciona yo, ¿no? Para comentaros desde qué aspecto puedo intervenir dentro del mundo del deporte, de la actividad física. Bueno, y todos van a tener, vamos ahora a concluir en un punto común, ¿vale? En este caso, pues yo me dedico al fútbol, al pádel, al baloncesto, al fútbol sala y a todo lo que me envío. A todo lo que me llaman, yo me meto en todos los charcos a mí de morada, ¿vale? Mira, relación como docente. Aquí sí quiero parar un poquito. El bagaje que hablaba antes, Manuel, de haber podido, mejor dicho, estado implicado en diferentes estamentos, diferentes momentos de vida, que da la perspectiva de ver lo importante de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Yo me pegué muchísimo tiempo dando clases en un colegio, casi 20 años, en un colegio, y entonces veía todas las etapas, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, y te dabas cuenta que mejor a las 4 de... Bueno, a las 4, sí, yo tenía clases también de tarde, teníamos jornada a partir de los 10 entonces, pero a la 10 de la mañana teníamos cuarto de eso y a las 11 teníamos cuarto de primaria. Entonces el microchip tienes que haberlo por completo. Porque el cuarto de eso, tío, te viene el niño, porque el niño tiene que mirarlo para arriba, porque el niño ya es más grande que tú, tiene, digamos, actividad de física deportiva, y el pequeñito dice, papá, que se confunde de hora y está loco por jugar también. Son totalmente campos diferentes que estáis vosotros, precisamente estáis viendo y estáis estudiando, en este caso muchos de vosotros, ¿no? Entonces, ese periplo te da la idea, te da la perspectiva de decir a qué me quiero dedicar. El primer día que yo entré de profesor, ya digamos, de maestro, y tuve esa semana, al tercer día, digo, ostras, ¿cómo? Esto hay que plantearse, porque esto es para toda la vida, ¿no? Porque está muy bonito verlo y la práctica, pero después, un día, tras otro, una responsabilidad. Lo que estamos metidos en el mundo del deporte, de ciudad física, dar una clase de educación física, no es dar una clase de matemática. Y me refería a la matemática, en supuesto, pero cada vez que tú vas a salir a dar una clase de educación física, es una hora de excursión. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Mochila que lleva, que se cae tú, cuidado, en la última fila, tal, lleva el pan, no sé. Es muy bonito, es lo más motivante del mundo, porque son clases que van los chavales, lo que es contento, pero todos sabemos que cuando llega el viernes, todo el mundo se quiere de caña, el profesor de educación física se ha tenido la 25 de la 25 durante la semana y hoy quiere acostarse. Yo lo doy fe, ¿vale? ¿Qué os digo con esto? Que es muy bonito, pero yo me estoy dando cuenta que por tener la fortuna de estar en diferentes... tal, yo iba viendo que cada etapa tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, tengo unos años de maestro, con la fortuna. Hay personas que no pueden tener, digamos, esa posibilidad de estar diferente, pero si la tengo, ese bagaje me va a dar una perspectiva diferente para poder saber realmente lo que ocurre. En este caso, pues bueno, pues ya me quedé para la universidad. La primera vez que hice la universidad como profesor fue aquí precisamente, en Granada, en 2002, y tomo la fortuna de estar en mi tierra y siguiendo los pasos que yo quería seguir, ¿no? Sigo. Mirad, esto lo he puesto muy, muy a ver. Arriba no lo he reconocido, pero pone Melilla. Y el faro es el faro de la ciudad. Hubiera sido una charla más larga, hubiera puesto seguro el vídeo de la ciudad,
para que veáis que solamente no es valla y migración que salta, sino también hay playa, hay comida, hay compañeros, hay amigos. Algunos de los que estamos por aquí, como Gabriel Rousseau, o el que ha estado por aquí, Manuel, muchos de vosotros lo conoceréis, y si alguna vez tenía posibilidad, saltar para allá, pues no es una valla, sino lo avión. Por embargo, y lo vais a disfrutar, porque es una ciudad muy desconocida y mucho, ¿vale? ¿Por cómo los compañeros? Tú he tenido la fortuna, al igual que Gloria, de impartir clase, de los profesores que llevamos tiempo impartiendo clases en clase de la red de fútbol. Y estos señores, que muchos de ellos los conocéis, porque han sido jugadores profesionales, como Pachi Salina, o Víctor Villanova para Descanse, o Hugo Ciganda, lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron allí? Porque en su momento había números clausus en las diferentes comunidades, y en la ciudad de allí de Melilla, bueno, 5 o 6 para el curso de entrenador nacional. Entonces, lo llenábamos con jugadores de... Bueno, eso aquí le hace el curso de entrenadores. ¿Qué sacamos? ¿Qué tienen en común todos ellos? Todos estos, y lo he puesto, creo que un ambiente muy diverso, ¿no? Porque, claro, y ahora donde empieza, digamos, lo que yo quería comentar desde el principio. La pasión por el deporte. A mí me encanta una charla que da Emilio Duró, que dice, ¿cómo se nos sabe si tienes pasión o no? A las 8 de la mañana te levantas para hacer algo, ¿verdad? Para estudiar, para trabajar, para hacer deporte, porque te apasiona. Bueno, pues a las 8 menos cuarto se ha levantado antes. Otro antes. Esa es la pasión. Es decir, levantarte pensando en algo por para y que realmente sea al final tu medio de vida, ¿no? Está claro que un futbolista, cuando es profesional, ya de eso puede hablar mucho más Manuel, Gloria, Federico, del tema. Nadie piensa, cuando es un chaval, que vas a llegar a ser profesional. Y cuando llegas a ser profesional y ese hobby tan bonito de que tú ya es tu trabajo, ya estamos hablando de otra cosa. Que son unos afortunados, por supuesto, pero se implican muchos factores psicológicos, personales y demás, que después se plantean, pues, oye, es una vida totalmente diferente a lo que yo veía, ¿no? Que era jugar con mi amigo en el barrio, ¿vale? Una forma de definirlo, la pasión como nivel superior de motivación. Es un nivel muy elevado de motivación, está muy relacionado con el entusiasmo, algo que no nos deja indiferentes, sino que nos hace sentirnos vivos, nos hace sentir felicidad o placer. La pasión aparece cuando la profesión coincide con nuestra vocación. En ese aspecto, yo creo que soy afortunado, ¿no? Porque mi vida está ligada siempre a la educación y al deporte, son las dos cosas que yo siempre, digamos, desde pequeño. Yo tengo muy claro ser maestro. Mi hermana es doctora de ciencia de la educación también, y los hermanos, igual, yo, porque ellos vienen de arte, y lo dicen de broma, entre los hermanos, tú nunca saliste del colegio, ¿verdad? Yo nunca he salido del colegio. Tiempo armando colegio, instituto. Y cuando terminé de tal, la fortuna, que fue una de las primeras promociones de educación física, y nos rifaba, ¿no? Y no me arrepiento del asunto. Un año sabático, no sé. También para coger fuerza, porque era uno. Somos unos afortunados y lo vemos. ¿Por qué he puesto esta foto? Porque yo, familia, de la caja, podéis saber quién es, de mi padre. Si hay una persona que ha, digamos, representado la pasión por su deporte y por los valores, es yo, igual que otro jugador de Madrid, no pasa nada, que de Madrid, de Granada, no pasa nada. Mira, lo hacéis en este caso porque lo hacen de ser, ¿no? 10 pautas básicas para dirigir un grupo. Yo estoy totalmente de acuerdo, como estaba hablando Manuel, digo, vamos, estamos, entre comillas, pasando la información. Un entrenador profesional, realmente lo que... Yo no lo veo a Xavi enseñándole a pegar la puerta a Lewandowski, ni veo tampoco a Ancelotti diciéndole a Modric que le dé con el exterior. Yo lo que sí veo es lo que comentaba Manuel. Veo que son grandes de grupo y son capaces de llevarse a su propio terreno para el mando del grupo con unas pautas concretas. Son grandes directores de grupo, ¿no? Es mi forma de ver. Por eso, os comento 10 cosas. La primera de ellas, cuando estamos llevando un grupo de élite, exigir diversidad de pensamiento. No queremos, o sea, yo tengo un sistema de juego y el sistema de juego va a mi salón. Usted perdone, pero el sistema de juego que usted tiene es para jugar con el equipo ofensivo, y este año pues, se encuentra usted con un equipo recién hecho, con peones diferentes. ¿Vale? Recuerda que atención es igual a retención. En muchas ocasiones damos por hecho que nuestros propios jugadores ya tienen un bagaje que en ocasiones lo tienen y en otras ocasiones no. Hay veces que la base, digamos,
de construir algo, tiene que estar muy claro, ¿no? No siempre nos encontramos en esa base. Establecer el valor de cada sujeto, eso no significa darle más valor al que más me va a aportar, pero sí darle un poquito más de responsabilidad. Es decir, si yo tengo un equipo de veteranos y esos veteranos tienen que tirar un poquito del carro, a sabiendas que el veterano es veterano. Y si puedes caquearse, te va a caquear un poquito también, ¿no? Se pone malo los martes, para el miércoles entrenar un poquillo, el jueves descansa porque es veterano y el viernes ya cuento con él porque va. Cuatro, mantener el enfoque de la situación. Equipo, por ejemplo, como ahora mismo comentaba Manuel del Granada, el objetivo máximo es subir, o sea, no hay otro enfoque. Es decir, no podemos permitirnos perder un punto ni fuera ni en casa en este caso, ¿no? Caso totalmente opuesto, vamos a la primera, con el tema de Leche, por ejemplo, son esos jugadores, levantar ese vestuario es mucho más complicado. Valorar a tu equipo. Yo he visto, con el paso del tiempo en la escuela de entrenadores, pues son unos cuantos años, que muchos de los entrenadores que pasan por ahí le prestan más atención al equipo contrario que su propio equipo. Este equipo que viene juega así, juega asado, sistema de tal, presiona, no sé dónde, roban aquí. Entonces, perdone, pero si yo quiero contrarrestar eso, también lo voy a encontrar con mi equipo, en este caso, que es mi pieza de toque. Mi equipo sí puedo yo tocarlo, el equipo contrario, poco. Puedo neutralizarlo un poquito, ¿no? Digamos. Seis. Confía en el equipo que tiene. Si no confía en el entrenador, en el grupo que tiene, pues decirlo a mí. Y si no confiamos mucho, por lo menos hacer creer que confiamos en los compañeros, ¿no? Siete, asegurarse que trabajan contigo, no para ti. ¿Vale? Todo esto es muy bonito, lo que estoy diciendo. Y ya lo acabo, pero es lo que tenemos que intentar llevar a cabo. Ocho, somos guía y ejemplo, no un corrector ni un autoritario. Lo comentaba, yo del tema, por ejemplo, te daría base ya sin comentarios. Eso diría que a los entrenadores y quedan unos bocinazos allí. Claro, pues, muchas ocasiones dicen, bueno, es que tú no vas al campo a ver los entrenamientos de los chavales. Lo paso mal. Yo lo paso mal. ¿No? Los entrenadores de primera, bueno, ahí pues, podéis comentarlo vosotros también. Se escucha, se ve en televisión chillando. ¿Vosotros pensáis que cuando hay 90.000 90.000 personas viendo chillando a un jugador o algo mismo, se escucha la voz de aquí a 10.000 metros? Lo único es pobre que te pilla en la banda, ¿no? Si está Jordi Alba, o está Valde, o está, digo yo, Lucas Vázquez, el pobre de la banda le calienta la cabeza a los demás, no escuchan absolutamente nada. Nueve, potencia lo positivo y minimiza lo negativo. Señores, esto es muy mediterráneo. Me corrijan los compañeros. Estamos muchas ocasiones basándonos en lo negativo. Bueno, antes de, por ejemplo, ganar una Eurocopa o un Mundial, o sea, eso hay canciones incluso que decir que nos estamos octavos. Si lo podemos buscar por ahí, canciones de cantante, digamos, de modernito, ¿no? ¿Qué significa eso? Siempre vemos lo negativo, no llegamos, ¿no? Es decir, vamos a basar en lo positivo que tiene mi equipo y vamos a intentar minimizar lo negativo, ¿vale? Bien, respuestas concretas para cuestiones concretas. La misma voz que yo le doy a un jugador, no se la puedo dar a otro. Es así. Porque, y ya luego digo en categorías inferiores. Tú le das un bocinazo a un chiquillo en un momento dado, y se está hincha de reír. Y se lo da al otro y se desarma. Se pone a llorar allí, ¿no? Tenemos que saber que cada persona, pues, de una manera, digamos, recibe la información y es capaz, digamos, de responder de una forma o de otra, ¿no? Muy importante la inteligencia emocional que tengamos con ellos. Para mí es básico y tendría que aparecer no solamente en los planes de estudio, sino totalmente transversal a nivel de entrenador, por supuesto. Queda un poquito. Recordar pasión en tres aspectos fundamentales. Valores a través de la familia, acordar el principio, la educación en la escuela y el deporte. Yo cuando pongo libre, es que en el deporte, como tal, la física, cuando nosotros llevamos a cabo el ejercicio, se dan entrecruzados. Ninguno de estos aspectos van totalmente aislados, ¿no? Pero es cierto que, con mi experiencia, yo veo que los chavales, cuando vienen del grupo de hacer deporte, llevan intrínseco una serie de valores, una forma de organizarse, una forma de son más resolutivos. La palabra sería, a mi sensación, son más resolutivos. ¿De acuerdo? Voy a tirar. Desde ahí, no sé si podemos dar aquí, a ver. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Yo creo que todos somos iguales. Y como todos somos iguales, el éxito se puede copiar. Hay dos frases que a mí me han ido mucho. Una es de Epicuro. Dice, nacemos una sola vez y no nos has dado nacer dos. Pero tú retrasas tu felicidad. Y mientras tanto, la vida se va perdiendo lentamente por este retraso. Y todos y cada uno de nosotros, aunque por nuestras preocupaciones no tengamos tiempo, moriremos. Y otra frase que es de Mario Andrade, una poesía preciosa que termina
más o menos así. Dice, tenemos dos vidas y la segunda empieza. Vos te das cuenta que has perdido la primera. Me he vuelto empático. He visto qué me podía pasar a mí. Y eso me ha llevado a volver a los principios. Me ha enseñado que hemos tratado de enviar a nuestros hijos a estudiar fuera, que hablen inglés, que hablen alemán. Y al final solo estamos deseando verlos. Me ha enseñado que la tecnología que buscábamos todos, ya estás deseando dar un abrazo. Tú te levantas triste y tu mente, ¿qué hace? Para pensar que está triste, con lo cual le tengo que dar mensajes negativos. Pero ahora no te asistes, te pones música triste. Y lo que está haciendo es darte respuesta a tu buscador. El milagro del ser humano es que podemos cambiar el buscador. A través de nuestra forma de pensar, podemos cambiar lo que observamos. Claro. Todo lo que somos en la vida es o genético o copiado. El problema es, ¿a quién copias? ¿Y qué tiene Rafa Nada? ¿Y qué hace diferente a los demás? Es que jamás se rinde, jamás se queja. Es una lección de vida. Y luego, tenemos que volver a los básicos. Tenemos que volver a los básicos. ¿Y cuáles son los básicos? No quejarse. Resiliencia. Ponerle pasión a la vida. Y una serie de cosas que nos han olvidado. Y hemos hecho un mundo lógico-matemático. Sé que existe lo malo, pero decido fijarme en lo bueno. Este es un mensaje para mí brutal. Es una opción en la vida. ¿En qué te quieres fijar? Soy Emilio Duró y espero veros en Mentes Expertas. Hasta pronto. Más claro imposible, vamos. Rafa, imposible. Yo, como he visto vídeos de vosotros, pues he copiado las tres palabras. No quejarse, resiliencia, pasión. ¿Vale? Vamos, si hay una persona que lo, a nivel de deporte, que lo enmarca, es nada, ¿no? En este caso. Yo no he visto quejarse nunca. 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 Una lesión gravísima que lleva arrastrando 300 años, etcétera, etcétera. Resiliencia, siempre adelante, lo que contaba la compañera. De verdad, que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Porque yo nos pusimos allá antes de ayer, ha sido un placer. Y cuando estaba comentando, digo, mira, pues, pero claro, son ejemplos, modelo a seguir en este caso, ¿no? Y la máxima motivación es la pasión, es decir, querer y hacer por eso. Una cosita que por desgracia no estaba preparado, lo tengo comentado, lo siguiente. Finales del verano pasado, un amigo en común nuestro, de Gabriel y compañía, de Llorilla, un deportista de élite, que se dedicó toda la vida al fútbol, despacio de atleta y tal, o sea, como estaba comía, preparado, viviendo, para y por eso, mi último amigo mío, en un mes, le detectaron una cosa mala, un mes, y se fue. ¿Por qué digo esto? Porque estamos procrastinando, dejando, a ver mañana, y mañana es hoy. No, a ver, cuando termina, llega Semana Santa, me voy a... Eso. Y vosotros como entrenadores, como docentes, como jugadores, como llegamos a ser a partir de hoy, el primer día era, no es mañana, mañana cuando tú salgas voy a hacer una, eso, ¿no? Es una lección de vida, yo me la tomo muy en serio esta frase, y entonces por eso digo, veo todos los chats, porque cada vez que hay algo me gusta, ¿no? Aprender, es mi vicio, en algún sentido, y yo lo que os digo, que aproveché que estrujéis a los ponentes que he visto, a vuestros profesores, y a los compañeros y donde estéis, cada momento, la forma de ser feliz aprovecharlo es, en este caso, pues, disfrutar de lo que tengáis. Estamos en un mundo que es precioso, que es el mundo del deporte. Y que nada, ha sido un placer estar con vosotros y que nos vemos otra vez. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Ortega. Como ya dije, aquí en la mesa de hoy hay mucha, mucha praxis, mucha práctica. Y espero que se desencadene, después de la última de las intervenciones, un debate interesante. Pregunta a los ponentes, verter las opiniones que queráis vosotros de vuestra experiencia, ¿vale? Porque como ya veis, otra gran aportación la del profesor Manuel Ortega. Viendo desde la doble perspectiva, jugador-entrenador, y pasando por todas las etapas de la educación. Así que muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Y damos paso a la última de la mesa y después ya vamos a hacer un turno de preguntas, de opiniones y de debate. La última de las intervenciones es de don Federico Salvador Pérez, doctor en Ciencias de la Educación, profesor de la UNIR y en la práctica maestro de primaria, que está todos los días con su alumno en la pista. Y nos habla del papel del maestro para formar distinguidos deportistas de forma integral. Cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todos. Se escucha bien, supongo, ¿no?
Pues mira, lo primero que quería deciros es que estoy aquí, bueno, a gustísimo, no a gusto, a gustísimo. No podría compartir mesa con personas con las que me sienta más identificado en todo lo que han ido diciendo. Incluso me he hecho aquí unas anotaciones porque me estoy aprendiendo tanto aquí que digo, voy a empezar con lo que voy aprendiendo. Aparte de maestro, como él dice, por la mañana con primaria, también doy secundaria y bachillerato, y por la tarde, así como electricidad y predeporte. O sea que al final estoy desde los 3 hasta los 17 años y puedo comparar. Un año se iban los chavales de segundo bachillerato y me entraban primero de primaria. Imagínate la diferencia. Entonces, bueno, pues estoy, como digo, muy a gusto. He sido entrenador de fútbol sala femenino aquí en esta facultad 13 temporadas, con lo cual también me siento muy identificado con Manuel Ortega, todo lo que ha estado diciendo. Y la pasión que aparece cuando la profesión coincide con nuestra vocación, pues más que lo que ha dicho, ¿no? Yo lo hacía por vocación, ¿no? Yo no me llevaba nada, lo hacía porque me gustaba, porque las chicas de aquí jugaran al fútbol, las de la facultad. Con Manuel López, pues lo que ha comentado, estoy identificado con casi todo lo que ha dicho, o todo, incluso con los más media, con los medios de comunicación. Esta noche pondré la tele. Y bueno, yo trabajo en la radio, trabajo en 9 años en televisión también aquí local, así que sé perfectamente lo que está diciendo. Y con Gloria, pues al haber estudiado psicopedagogía aquí en esta facultad, pues todo lo que ha dicho es, vamos, increíblemente cierto. Incluso el entrenamiento autógeno y Jacobson lo hago con mis alumnos en el cole. O sea que me he sentido también reconfortado. Decir, oye, pues no lo hago mal, ¿no? Y ese conocimiento, confianza y tenerlo todo entrenado, pues la verdad es que lo intento hacer, pues eso, desde los 3 años hasta los 17, cada uno en su... Así que nada, dejaré la última frase de Manuel López para el final también de lo mío, porque se ha coincidido un poquito, así que luego lo veremos. Pues sin más dilación, simplemente pues vamos a hablar de esto, del papel de maestro para formar distinguidos deportistas de una manera integral, porque además lo entiendo así, no podemos formarlo de otra manera, tiene que ser como un conjunto. Simplemente vamos a hacer una revisión teórica al principio, no muy aburrida, va a ser rápida, sobre, bueno, diferentes estudios que han podido hablar sobre este tipo de cosas y cómo trasladar al alumno a potencialmente el alto rendimiento deportivo, hablando de las edades, pues, lógicamente, del principio de su etapa como alumno. Luego, la perspectiva didáctica que haremos también en edad temprana hacia ese deporte de élite, que vamos a encontrarnos alumnos que potencialmente van a ser deportistas de élite y ya se les nota cuando son pequeños, pueden serlo al menos. Educación física escolar para desarrollar esas habilidades, es decir, el cómo podemos desarrollarla. Y por último, una reflexión en voz alta que voy a compartir con ustedes, que como también el compañero ha contado cosas suyas, pues esto también es mío propio y también vamos a tirar para adelante con lo que salga. Entonces, bueno, empezar simplemente diciendo los criterios que he utilizado para estas publicaciones que he podido consultar, pues que son de hace menos de 3 años, que tratan sobre la labor docente a todos los niveles en educación física, que se basan en actividades de formación integral, que tienen un contexto educativo real y cercano y que nos dan soluciones al final para un mayor compromiso motor, que es lo que se está perdiendo muchas veces a través de las nuevas tecnologías y otro tipo de hábitos que tienen los alumnos que tenemos en el colegio, en la escuela. Y al final, porque necesitamos eso, un mayor compromiso motor, que al mismo tiempo le haga un mayor compromiso cognitivo y, por supuesto, social. En este estudio, por ejemplo, hay unas variables que influyen en el aprendizaje, como son la atención. Hay alumnos que atender les cuesta bastante trabajo, están acostumbrados a que por ejemplo, el vídeo o el móvil o lo que sea, ¿no? Les da continuamente estímulo y cuando le estás haciendo otro tipo de actividad, pues les cuesta adaptarse. Lógicamente, la nutrición, la adherencia a la dieta mediterránea es muy importante. Los buenos hábitos, los hábitos saludables, también lo podemos inculcar desde la escuela, analizando lo que desayunan, poniéndole ese semáforo nutricional que alguna vez se ha visto por ahí, ¿no? De poner el rojo los desayunos que no van bien, los amarillos los que bueno, ¿vale? Y los verdes, pues oye, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y conforme vas haciéndolo, pues notas como cada vez pones más en el verde y el rojo se va quedando. Porque al final los niños comen lo que los padres le dan, pero también lo que le demandan los niños. Entonces, un poco ahí, justificar lo que le dice al niño a través de los padres. Y por último, la relación socioafectiva con los compañeros. Bueno, pues todo esto hace que tengamos una capacidad de llegarles con una variable de carácter metodológico. ¿Cómo? Pues generándole curiosidad, explicándole las cosas por qué, emocionándolo. Y también muchas veces que se sientan evaluados, pero con cuidado. Es decir, intentar, pues, oye, hacerle un desayuno, ¿qué tal? A lo mejor solo puede traer ese desayuno. Entonces, tampoco podemos instigarle a otra cosa, ¿no? Y ese tipo de feedback, pues, siempre va a ser importante. Animarlos, pero desde siempre una perspectiva de ayuda. A nivel integral, pues, obviamente, tenemos la variable cognitiva, donde la inteligencia emocional, pues, tiene una parte muy, muy representativa. En este estudio, por ejemplo, de Mora Teruel, pues tenemos tres cosas fundamentales, como trabajar la motivación con un clima favorable, donde ellos pueden intercambiar experiencias dentro de la clase de educación física,
generar un problema inicial que les signifique algo para ellos, no darle las clases porque sí, ahora vamos a hacer esto, pero ellos tienen que saber por qué. Entonces, darle siempre un poco de pauta de por qué hacemos las cosas. Y crear siempre también situaciones de desequilibrio que ellos puedan desarrollar luego su pensamiento y poder ver al final qué respuestas le pueden dar. Respuestas motrices o respuestas cognitivas en el caso de que se trabaje algún concepto. Por tanto, el cerebro solo aprende si hay emoción. Así que al final tenemos que intentar ganarnos a los niños y que cuando les estemos hablando estén deseando, con esa pasión que comentaba también el compañero, que vengan con pasión a nuestra clase y que noten la pasión también en nosotros. No puede ser que la pasión no la desprendamos también nosotros. Además, la actividad física, como todo es sabido, tiene muchos efectos positivos sobre el desarrollo cognitivo. En este caso pone adolescentes, pero creo que a todas las edades. Y, bueno, sobre todo la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el rendimiento académico. Otro estudio también de 2021 nos habla de la innovación. Sabemos que está todo un poco revuelto con tanta innovación, pero hay que añadirle siempre valor al aprendizaje. Las emociones van a estar ahí siempre y el autoconcepto académico de cada uno tiene que ser importante. En este estudio, por ejemplo, se le da esa importancia para predecir el rendimiento académico en educación física. Si ellos se sienten valorados y automáticamente ellos piensan que son capaces, el rendimiento académico a continuación también le va a subir en educación física, no solo a nivel cognitivo. Y otro estudio también cuenta sobre las emociones, y en este caso una unidad didáctica de baloncesto, asociaron no solo aspectos psicológicos, didácticos y motrices o ambientales, sino también morales, éticos y culturales, con lo cual quiere decir que las emociones van a estar en cualquier sitio, y en este caso en una unidad didáctica tan simple como de baloncesto. En la variable social, pues también que los chavales estén a gusto, los chicos y las chicas que vengan a clase. Hacer grupos, por ejemplo, en una clase es un poco complicado, sobre todo porque si lo dejas que lo hagan ellos, salen como salen. Si lo haces tú, salen como salen. Y al final hay que intentar buscar un punto medio, un consenso y esa variable emocional que genere un ambiente positivo para trabajar. Ellos tienen que estar a gusto, tú también, pero hay que muchas veces intentar tener cuidado pues, con diferentes variables que pueden hacer que los chicos o las chicas no se sientan a gusto en clase. Y la variable procedimental, que al final nos dedicamos en educación física a que se muevan, pues un simple estudio como este que hablaba de los entrenamientos con bandas elásticas, que es una cosa muy sencilla, muy barata y que además también puede ser algo novedosa, no se solía hacer esto hace 20 o 30 años en educación física, pues podemos ver y trabajar esto que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que la fuerza muscular está bajando en la población infantil adolescente y puede derivar en un futuro en problemas adversos a la salud. Por tanto, hay que trabajar cosas como esta, ¿no? El sprint, el salto vertical, el cambio de dirección, la sentadilla. Hola, por supuesto, las cosas que mejoren la composición corporal de los alumnos, el equilibrio, la prevención de lesiones y que, por supuesto, conforme vayan haciendo todo esto, cada vez tengan una mayor adherencia a un programa de ejercicio físico. Hay colegios en España donde, por supuesto, aparte de la clase de educación física, tienen actividades extraescolares y, además de eso, tienen programas específicos de nutrición, programas específicos de vida saludable. Pues ese tipo de cosas son las que pueden los alumnos ir sembrando para que en el futuro sean adultos sanos y deportistas. Pero luego tenemos la realidad. Todo esto es muy bonito, pero luego tenemos la realidad. Hay un preocupante problema de seguridad en instalaciones deportivas escolares. Ya no solamente de seguridad, sino de espacio. A una hora te toca educación física, tienes tres compañeros más dando educación física a esa hora y hay dos pistas. Entonces, la calidad de la sesión pues, no es la misma. ¿Qué hacemos? Pues adaptarnos, reinventarnos. Los profesores de educación física, la creatividad la tenemos que tener a flor de piel. Y como decía, a 25 horas yo me voy a mi casa, porque yo es que no me puedo exprimir más. Le digo a mis compañeros, buen fin de semana, y están ahí con la caña. Yo me voy a mi casa con mis niños y a descansar la siesta, que el viernes es el único día hoy que puedo dormir un poquito de siesta. Porque hoy a las 5 tengo que llevar a mi niño al cumpleaños, entonces tampoco tengo mucho tiempo. Pero el resto de los días, las extraescolares, como he dicho antes, psicomotricidad y predeporte, son de 4 a 5, de 3 y media a 4 y media. Así que al final, como bien ha dicho el compañero, el viernes para mí ya es sagrado. Y es imprescindible establecer actuaciones concretas de mantenimiento y mejora. Esto en los centros educativos a veces no lo entienden. Tú le dices, necesito que mejores la pista, necesito que mejores el material, necesito... Y a veces dicen, bueno, pues coge otros balones, pues coge otro... Pero es que esto no bota ya, es que tiene dos... Y bueno, hay que intentar que la sociedad y la gente que nos respalde entienda que hay que dar una cierta calidad. Es decir, todo lo anterior que hemos visto está muy bien, pero necesitamos herramientas útiles. Porque no olvidemos que debemos de conocer esta estructura formal de deporte, sus métodos, sus modelos. Y esa enseñanza y esa formación integral la tenemos que hacer, lógicamente, con herramientas que nos sirvan, con cosas útiles. Como conclusión a esta primera parte, pues que trabajar de manera integral desde edades tempranas, todo esto que hemos estado diciendo, puede ayudar a crear deportistas del futuro, que opten por el alto rendimiento y estarán preparados, por supuesto, para afrontarlo, ya que hemos sembrado en ellos una cierta capacidad de pues, superación, de valores y todo esto, que ahora veremos también a continuación. Entonces, el profesor o maestro de educación física, a mí me gusta decir maestro, lo que pasa es que como en secundaria hablan de profesor, pero yo soy maestro de primaria y de secundaria, y aquí también.
labor académica de acompañamiento motor. Yo creo que eso sería un poco lo que podría decir, ¿no? Nuestra labor es académica, porque no deja de ser un colegio, no deja de ser un instituto, lo que donde cada uno, pero el acompañamiento es motor. Es decir, el acompañamiento de esa... Yo tengo niños con 3 años que luego con 19 o 20 me los cruzo por la calle, ya tenemos una cierta edad, entonces pues te los cruzas. ¿Y qué estás haciendo? Pues voy al gimnasio, voy tal, y ese niño a lo mejor ni se movía cuando tenía 8, 9, 10 años. Entonces dice, bueno, pues algo mal no lo hemos hecho, estará bien, ¿no? Incluso niños al contrario, que han estado siempre siendo muy deportistas y luego han seguido y has visto cómo esa progresión, has podido poner tu pequeño grano de arena y recuerda a lo mejor cómo se tomaba una derrota cuando era pequeño, ¿no? Y ahora ves pues cómo ha madurado y cómo has podido sembrar eso. En los papeles del entrenador, lógicamente, eso está más que a flor de piel. Por tanto, la familia, como ha visto también el compañero, los estamentos educativos y el profesorado somos los responsables de que esto pueda funcionar lo mejor posible. Bueno, segunda parte, perspectiva didáctica o metodológica en edad temprana hacia ese deporte de élite que nos queremos ir. ¿Cómo trabajar con un grupo heterogéneo? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener deportistas que van a ser de élite, podemos tenerlos. Yo he tenido deportistas de élite y han sido niños, pero hay otros que no van a llegar nunca porque las circunstancias pues no le han dado para eso o no pueden llegar. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar con ese grupo? Porque si le damos una cierta exigencia que no pueden llegar, pues ¿qué estamos haciendo con el grupo? ¿Se debe de trabajar con todo igual a ser en temprana edad? ¿Podemos exigirle lo mismo? ¿Y es positivo resaltar sus resultados y logros o es mejor dejarle un poco con los pies en la tierra? Bueno, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre esto. El alto nivel de rendimiento físico, la formación integral y el entrenamiento son los más importantes, lógicamente. Necesitamos para que consigan alto nivel estas dos cuestiones. Estamos en educación primaria. Los niños deben de conocer y experimentar diferentes formas de actividad física y deportiva. Ese es nuestro único objetivo. Por tanto, los docentes deben de diseñar y planificar sesiones variadas y motivadoras que se adapten a las necesidades e intereses, pero de cada alumno. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues la llave no la tenemos mágica, no la tenemos. Pero es verdad que, bueno, pues ellos también ponen más de su parte de lo que pensamos. Y me voy a ir un poco, quizá ahora, esto no lo tiene preparado, pero creo que es un buen ejemplo, a la pandemia. En una pandemia donde no se podía correr en el patio, no podíamos utilizar balones, no podíamos cruzarnos con otro grupo, no podíamos acercarnos al compañero. Y ellos se han portado, pero vamos, como héroes. Os voy a decir que les suena muy bien, pero increíblemente. O sea, los que mejor se han adaptado a esto han sido ellos. El profesor se ha adaptado como ha podido. Pero los niños a lo que le dijera. Entonces, eso... Chapó, porque yo no le decía, no podemos correr, hay que andar. Y los tenía media hora andando. Y había niños que me decían, profe, a los 2 meses, ¿no? Profe, después de andar todos los días 15, 20 minutos, oye, que me gusta andar. Podemos hacer, lo hemos bautizado como senderismo urbano. Y digo, venga, pues perfecto. Y ellos le he dado el gusto por, o sea, he conseguido sin quererlo, el gusto por caminar. Cosas, niños que no caminaban en su vida, ¿no? Que iban en coche al colegio, volvían en coche y poco más. Bueno. ¿Cómo trabajar también algunas otras cosas? Pues los maestros deben ser capaces de motivar y guiar a todos los deportistas, fomentando, como bien ha dicho también algunos compañeras y compañeros, la autoconfianza y la capacidad de superación. Son niños que ahí estamos sembrando esa semilla para el futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como bien ha dicho mi compañera también, con apoyo emocional y psicológico, ayudando a futuros deportistas que compiten a superar, ¿por qué no?, una lesión, una derrota o esa presión a la que también decían que se van a ver sometidos en todo momento. Yo le digo a los chicos y chicas también que los valores que le inculcamos en la educación física le sirven para la vida. Si tú superas una derrota, una lesión, una presión, de lo que sea, cuando te dan un 2 en un examen de inglés que te lo has preparado estupendamente, pues estás más preparado para ese golpe. El que no hace deporte, eso le viene un poco grande. Dice, ¿por qué si me he preparado tanto tengo esta derrota? Eso en el deporte ocurre, porque en el Mundial hay 32 equipos y gana uno y todos van muy bien preparados. Pierden 31, entonces está clarísimo que hay 31 derrotados. ¿Cómo mejoramos eso, ¿no? Así que creo que el deporte siempre le ayuda bastante a todo esto. ¿Se debe trabajar con todo igual? Bueno, pues ahí tenemos una serie de cosas que nos dicen que sí y otras nos dicen que nos adaptemos un poquito, ¿no? Hay que utilizar siempre el juego, la parte lúdica, eso va a funcionar siempre. El apartado de resolución de problemas, ¿por qué no? Ellos pueden solucionar muchas cosas. Se le puede utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, con códigos BIDIC y todo esto, para que hagan diferentes tareas. La enseñanza por esas tareas pues deben de estar bien definidas. Nuevas tareas libres también se pueden hacer, pero bueno, bien definidas. Y, por supuesto, el aprendizaje cooperativo, que ya pues después de la pandemia, pues lógicamente tenemos carta de libertad para poder hacerlo. Y yo estoy encantado. Yo estoy disfrutando este año porque yo no sabía que iba a volver a tener un año normal. Y después de tanto tiempo, pues hemos hecho un torneo en los recreos que acaba de terminar. Terminó el miércoles pasado. Además, se han apuntado 40 equipos a fútbol sala 3x3. Ha habido pues 150 alumnos todos los días jugando y tal. Y la verdad que ha sido una gozada volver a la normalidad. Y en los recreos, pues, es un momento también importante de inculcarle ese tipo de valores, ¿no? Todo esto, pues, fomentar la participación activa del alumnado. Hombre, hay que decirle, pues, te subo un poquito la asignatura,
pero todo eso les participa, ¿no? De hecho, en el torneo, y creo que ha sido curioso, es obligatorio, son 3x3, pero es obligatorio 4 personas en cada equipo. Siempre falta uno, o uno no puede, o tiene un examen, o está mal, o lo que sea. Y es obligatorio 2 chicos y 2 chicas. Entonces, ¿qué pasa cuando es fútbol? Pues generalmente los chicos, ya digo, soy profesor, o sea, pues soy entrenador de fútbol sala femenino, quiero decirte que no es que no piense lo contrario, pero los chicos normalmente son más proclives a apuntarse al torneo, pero necesitan a las chicas. Bueno, pues los que han ganado precisamente en este torneo son 2 chicas que se apuntaron a última hora porque había 2 chicos que no tenían chicas para apuntarse y ni les gustaba el fútbol ni nada. Una de baloncesto y la otra de otra cosa, de voleibol. Y sin embargo han ganado el torneo, con lo cual hemos sembrado ahí una semilla y el año que viene tendrán que revalidarlo, claro, el título. Luego ya por terminar esta parte, pues capacidad de tomar decisiones para cada alumno y respetar lógicamente el crecimiento y el desarrollo de cada uno de los niños. Hay niños que pegan el estirón, niños que no lo pegan, chicas que no, o sea, cada uno, dependiendo de su desarrollo, de su crecimiento y de su hábito. Por tanto, para terminar este punto también, pues es fundamental para el éxito en el deporte de élite, pues darle conocimiento de anatomía o fisiología, hacer una estrategia y táctica en los deportes, que conozcan una gran variedad de deportes, no centrarlo solo en los deportes tradicionales, y en todos tener formación en valores, trabajo en equipo, respeto a los demás, disciplina, todos los valores que ya todos conocemos. Aparece aquí la resiliencia, que creo que también ha sido un punto de hoy, una perseverancia que también debemos de hacerlo con ellos, porque a menudo se enfrentan a fracasos, derrotas, y deben de alcanzar esos objetivos recuperándose de esos problemas, como también ha dicho la compañera con Rafa Nadal, pues qué mejor ejemplo que ese. Y además yo opino como mis compañeros que Rafa Nadal es el ejemplo, o sea, creo que no podemos poner a otro mejor que él. Los maestros pues deben de identificar siempre dónde deben mejorar cada parte del alumnado, y eso es difícil. ¿Dónde tiene que mejorar cada alumno? Es un poco complicado. Pero bueno, ahí está nuestra labor para diseñar esas sesiones y actividades, que a cada uno de ellos desarrolle sus habilidades y a cada uno le mejore su rendimiento. Y aquí me paro también un momentito. ¿A quién le mejora el rendimiento? Pues al que tú le haces una prueba de salto horizontal, porque la hace, porque las pruebas las seguimos haciendo, no le damos a lo mejor la misma importancia que hace unos años, pero se pueden seguir haciendo. Y hay un chico que salta 1 metro y otro chico que salta 2. Entonces, ¿quién es mejor? Pues no lo sé, pues a lo mejor a veces el de 1. Porque el de 2 salta sin ninguna dificultad y el de 1 antes saltaba a 0,85 y ya se ha dedicado a hacer deporte y ahora ya llega a 1 metro. Entonces, el que está con 1 metro se va dando salto de alegría y el de 2 metros, pues si quiere que salte otra vez, te salta 2,15, 2,10, 2,5, 1,95 y se va tan tranquilo. Entonces, a veces, ese feedback que le damos y esa parte de mejora del rendimiento también es importante para la autoestima, para que el alumno se vea capaz de seguir superándose. Por lo tanto, ¿es positivo resaltar su resultado y logro? Pues sí, le mejora la autoestima, la motivación y también el compromiso motor con la actividad física. Reconocer el esfuerzo y el trabajo del alumnado por encima de los resultados también es muy importante. A veces no se ven los resultados, pero el chico o la chica se esfuerza. Bueno, pues eso hay que reflejarlo en la nota. Aunque yo le digo siempre que los baremos son del colegio, no son de los Juegos Olímpicos. Entonces, en los Juegos Olímpicos usted estaría fuera. Aquí usted está dentro en el equipo y tiene esta calificación y puede ser que saque hasta más que el que no se esfuerce. Se sienten valorados, por tanto, y apreciados por su habilidad y talento físico y los motiva a seguir esforzándose y mejorar en esta área. Tenemos todo lo contrario. Si no se motiva y no ven resultados, podemos tener alumnos desmotivados. Y hemos dicho que hay que ir con pasión a todos sitios donde vayamos, con lo cual es muy importante. Para ir terminando, pues la educación física escolar para desarrollar habilidades integrales, tenemos 2 aspectos fundamentales, el clima que hagamos y la metodología que llevemos. Vamos a juntar esas 2 cosas para generar situaciones de desequilibrio, que el alumnado no haga siempre todo lo de todos los días. De pronto que le sorprendamos. Que hoy tenemos, por ejemplo, pues el otro día estuve jugando a voleibol sentado en el suelo. No se puede nadie levantar. Es como un deporte adaptado, ¿no? Y eso no lo habían visto ellos nunca. Otro día estuvimos jugando al Ultimate, que es jugar con el frisbee y pasárselo y tal. Pues esto tampoco lo sabían, que eso existía. Entonces hay que intentar trabajar habilidades con ellos, porque trabajamos lanzamiento y recepción, pero no con un balón, que es lo que están acostumbrados. Entonces, siempre generar sorpresa e incertidumbre te da también garantías de que ellos se puedan enganchar mejor. ¿Por qué? Porque así lo estimulamos de manera procedimental y le desafiamos a que no eres capaz de hacerlo, a que no eres capaz de jugar. Yo siempre les digo que se note en la playa quiénes son los del cole, los del frisbee. Esos son los del cole este. Transferencia. Claro, claro, claro. Y por último, pues un clima de aula tranquilo. Que nadie esté con ansiedad o miedo en educación física. Nadie. Porque a veces, pues, lógicamente no va a ser algo a favor del profesor, ni del alumnado, ni del grupo. Entonces, intentar, ahora en mayo, volver a la normalidad, trabajaremos el acrosport y es un sitio donde, en una actividad donde genera también ansiedad o miedo, la voltereta lateral, el subirse encima de un compañero. Bueno, para que ir poco a poco. Y yo les dejo libertad. Y más este año, que
llevamos 2 años sin hacerlo, le dejaré libertad absoluta para que cada uno llegue hasta donde pueda. Y ya seguiremos avanzando cuando sigamos el año que viene. Y, por tanto, el tema de la metodología, pues también practicar una práctica deportiva acorde a lo que tengamos que conseguir, que haya valores en todas las sesiones, repasemos qué valores hemos trabajado hoy, qué cosas había aprendido. La formación debe ser integral, como hemos dicho antes, psicológico, motor, social y efectivo, y seleccionar una metodología que se adapte a la evolución de cada alumno. A veces viene primero A y luego de una forma, y cuando viene primero B lo hago de otra. A veces a las 9 de la mañana doy la clase de una manera y al mismo grupo, o sea, otro grupo, pero a las 1:30 la doy de otra. Es decir, la metodología depende mucho de cómo evalúe, o sea, cómo evolucione, mejor dicho, cada alumno. Por tanto, la clave del éxito en el deporte es la motivación para progresar y la dedicación a la práctica. Vamos a tener en nuestras manos posibles deportistas de élite que van a buscar una vinculación duradera y positiva al deporte, con una motivación, una autonomía y una responsabilidad que tenemos ahí. Entonces, bueno, pues eso es algo también que uno lo lleva con orgullo, de decir, he estado con un chico con 5, 6, 7, 8, 10 años, lo he acompañado hasta donde yo le he podido ayudar y, lógicamente, luego los siguientes pasos lo han dado en otro sitio. Reflexiona en voz alta. Vamos a ello. Mirad, esto es un poco crítica en cuanto a que hay familias donde apoyan la actividad física invirtiendo tiempo y dinero que hagan actividades desde pequeños. Pues pueden ser psicomotricidad o predeporte o la natación. Para eso los padres tienen que invertir dinero y esperar al niño para que acabe su actividad. Bueno, en el colegio donde yo trabajo hemos hecho una forma de que el padre no tenga excusa para decir es que tengo que estar esperándolo 1 hora. Hemos puesto entrenamiento personal para padres a la misma hora. Entonces hemos dicho, ya no tienes excusa. Ya tienes que entrenar y además le das ejemplo a tu hijo. Entonces está funcionando. Está funcionando bien. Vienen madres y vienen padres. Y además pueden entrenar de lunes a viernes, de 4 a 9. O sea, hemos dejado los horarios para que cada uno coja lo que quiera. Claro, se debe de formar un grupo, pero bueno, un grupo de mínimo 2 personas. Tampoco es muy difícil. Y entonces estamos consiguiendo que vengan más niños a actividad física. Porque antes los padres tenían tantas cosas que hacer que no podía llevar al niño. Pues ahora ya lo lleva y además tenemos una familia más sana, más en forma. Desde los 3 años hay que comenzar a inculcar esos valores en el deporte también. Yo lo hago con mis niños de psicomotricidad. Y también vencer las inseguridades, que se den cuenta de lo que son capaces. El grupo que yo tengo de psicomotricidad son de 3, 4 y 5 años mezclados. Y eso tiene una cosa muy buena, que los de 5 años hacen cosas que los de 3 años no se le imaginaban. Decían, ah, pero ahí se puede subir. Ah, pero se puede dar esa voltereta. Yo no lo había visto nunca. Entonces, los de 5 años a veces hasta le ayudan a los de 3. Sí, ven para acá, yo te ayudo. Y ellos ven esa complicidad con los mayores. Se sienten también ellos mucho mejor, claro, hacer las cosas de los mayores. Entonces, este tipo de cosas también son importantes. Y aceptar las normas, el trabajo de grupo, la disciplina, seguir el ritmo de una sesión estructurada, esto le va a ayudar también, si son deportistas de élite, a tener esa semilla ahí sembrada. El juego libre también lo considero importante. Dejarles que ellos jueguen como quieran. De vez en cuando, 10 minutos, 12 minutos, niño toma un balón. En un gimnasio que tenemos, no hay peligro, no hay coches, no pasa nadie por allí, no hay que estar niño, ten cuidado, no se escapa la pelota para que... Nada. Entonces, niño, 12 minutos, juega a lo que te dé la gana, como tú quieras, invéntatelo. Entonces, al principio no sabes mucho qué hacer y luego ya no hay quien lo... Bueno, cuando dices que nos vamos, te dicen que sí, es que ha pasado el tiempo ya. Entonces, también está muy bien, porque en esta época que estamos viviendo, la infancia, no sé yo si tiene muchas plazas y muchos parques para jugar con un balón sin peligro durante más de 10 minutos... Y sin que el padre le diga, vamos, que nos tenemos que ir, que tenemos que no sé qué, que no sé cuánto. Y por último, pues a partir de los 8 años, en mi recomendación personal, podrá especializarse sin olvidar el resto de deportes. Salvo que haya un Rafa Nadal que haya que especializarlo con 3 años al tenis, porque si no lo estamos desaprovechando. Pero en general queremos todos tener un Cristiano y un Rafa Nadal muy pronto. Y a veces lo estropeamos, porque lo especializamos tanto que solo saben hacer eso. Y por lo que sea, en ese deporte al final no funciona y ya no se va a hacer otra cosa. Y al final abandona bastante niños abandonan porque solo conocen en los donde se han especializado. Y la última, ya de reflexión en voz alta, es que unas buenas instalaciones, como he dicho antes, son importantes. He estado en Estados Unidos con un intercambio con el cole, estuve en Boston. Y cuando yo vi el gimnasio que había en Boston en el instituto, pues yo me quedé alucinado, vaya. Era como el pabellón de aquí que hay en Cartuja, pues eso era el instituto. Entonces, claro, yo decía, a ver, yo no me puedo quejar porque yo tengo buenas instalaciones. Pero claro, en comparación con eso... Pues la mayoría de centros educativos se deben de mejorar las instalaciones, tienen carencias graves, algunas bastante graves. Los cañones, las pizarras digitales, las tablets son recursos importantes para muchas asignaturas, pero en educación física, cuando yo veo que utilizamos algún tipo de tecnología, el tiempo motor se reduce. Entonces yo ya también me planteo a veces si merece la pena, porque si yo lo que tengo es 1 hora para que se mueva y están 40 minutos moviéndose y 20 haciendo otra cosa... Al fin y al cabo, no sé yo si lo estamos aprovechando. Al final estoy utilizando ese tipo de recursos en días de lluvia, días de mucho frío, que aquí en Granada también los tenemos. Intento que el resto de los días sea 100% compromiso motor.
Y esto también lo he puesto porque me hace mucha gracia. Todavía hay niños que me vienen diciendo, profe, ¿a qué hora tenemos la gimnasia? Entonces yo no me molesto por eso. Pero es verdad que mi respuesta que le digo es, pues, ¿y a qué hora tienes la clase de sumas? No, sumas no es matemática. Pues aquí lo mismo. Aquí hay gimnasia, pero se llama educación física. Entonces, bueno, pues todavía estamos luchando porque no digan. Pero yo creo que los niños dicen gimnasia porque el padre o la madre le dice, niño, ponte el chándal que hoy tienes gimnasia. ¿No? Aquí tengo esto que ha dicho mi compañera, pero es un tigre, no un león. Vale. Así que me vale el ejemplo. Chiquitito, cachorrito. Yo creo que al final hay que darles confianza a los niños, decirles que crean en sí mismos. Y más de uno le he puesto esta foto, a más de uno, por problemas de autoconfianza, por problemas de, bueno, de familiares o problemas de amigos, de bullying o de cosas así, y le ha servido. O sea que al final el tigre este y el gatito sirve por lo menos para que lo vean, para que vean lo que le queremos decir. Pero es verdad que esto no es mágico. Valores del deporte igual a valores de la vida, como decía antes. Y el maestro debe ser la joya de la corona de un país, como dice este hombre, Mora Teruel. Y como ha dicho nuestro compañero también, Manuel López, ser maestro es un arte. Me gusta más ser maestro es un arte que... Me suena más andaluz. Está mal. Así que me quedo con ser maestro es un arte más que con Mora Teruel, que ya Mora Teruel también lo admiro. Y creo que el maestro debe ser la joya de la corona de un país. Aquí tenemos futuros maestros y maestros ya, que son la joya de la corona de un país. Ahí pone debe ser. Debe ser obligatorio. Así que animaros a que lo hagáis con pasión, con vocación, que os levantéis todos los días con muchas ganas para conseguir que los maestros sean valorados como eso, como la joya de la corona de un país. Así que nada, muchas gracias. Qué bonito. Bueno, pues gracias a Federico Salvador, que nos pone toda su experiencia de muchos años resumida en poco tiempo. Qué suerte la nuestra de tener, de verdad, a intervenciones tan interesantes en esta mesa, ¿no? Experiencia de muchos años explicada en 20 minutos. Es una suerte poderlo oír y poder compartir contigo esta mesa, Federico. Gracias. Y bueno, estas son las cuatro intervenciones nuestras, pues queda que debatamos un poco. Que el montón de información que habéis oído, que os ha llegado, seamos capaces de deglutirla, de digerirla y de poder debatir unos minutos ahora antes de que en 20 minutos o 15 o 20 minutos por el programa del Congreso tengamos que irnos a la siguiente actividad. Así que estaríamos encantados los de la mesa en oír alguna pregunta, aportación, reflexión de los que estáis ahí sentados. También de los que están en casa también los podemos oír. No los podemos oír. Por el chat sí nos pueden preguntar, ¿no? Muy bien, pues por el chat también los que estáis en casa, un saludo y esperamos vuestras intervenciones, vuestras reflexiones para poder enriquecer nuestra mesa. Bueno, pues damos tiempo. Si queréis tomaros un minutillo para reflexionar, ya tenemos ahí dos intervenciones. Por orden espacial, le cedemos la palabra y después a ti. Bueno, primero que todo, agradecerle por esta muy buena exposición, que nos ayuda muchísimo a quienes somos profesores y al mismo tiempo entrenadores y formadores de deportistas que quieren cumplir también sueños en el futuro, ¿no? Yo quisiera preguntar sobre sus experiencias de un punto muy particular que sucede en Chile, en el país, que es, nosotros vamos formando deportistas desde la escuela, desde la educación física, algunos ingresan a los clubes y vamos formando, y llega un punto en donde son nominados a preselecciones, a selecciones nacionales, y al mismo tiempo ganan becas para el ingreso a la universidad. Y llega un momento en que tienen tres o cuatro entrenadores de tres o cuatro equipos distintos, un mismo jugador, o una misma jugadora en este caso. Yo comparto mucho lo que dicen ustedes en términos de el entrenamiento consciente, ¿cierto? La empatía, de la política de los no castigos, sino que más bien de compromiso. Y muchas veces llegan jugadoras al club reventadas de información o reventadas. Y dicen, pero es que aquí me dicen una cosa, aquí me dicen la otra y el otro me dice, entonces, ¿qué hago? ¿Quién tiene la razón? O sea, yo desde mi juicio digo, todos tienen la razón, lo pienso. En su experiencia, ¿cómo han manejado situaciones similares? Si es que eso me imagino que les ha pasado también. Me gustaría escuchar sus experiencias en eso.
En general, ¿sabes? Sí, muy bien. Pues nada. ¿Alguien se lanza con la respuesta? El jefe. El jefe. Bueno, pues está claro que un alumno o un deportista joven durante su estancia en las categorías inferiores tiene diferentes tipos de entrenadores. Pero ahí hay o debe de haber la labor del coordinador de entrenadores. Por ejemplo, en el Granada, toda la cantera la coordina metodológicamente. Cómo entrenan, cómo se relacionan con los padres, cómo reciben a los padres, cómo tratan a la familia, lo lleva Luis Fradua, compañero mío de promoción y profesor de fútbol de la facultad, y es el que coordina todas las actividades, de tal forma que cada entrenador no va por su camino, cada entrenador no puede entrenar de una forma diferente. El mensaje es muy parecido. Es cierto que, como dice Luis, quiero que cada uno le dé su punto personal a la forma de dirigir, por su personalidad, por la forma intrínseca de ser, pero aquí hay unas coordenadas que vienen marcadas desde la coordinación de la metodología del club. Tal vez lo que falte en ese caso es un responsable de la coordinación para que las columnas, los pilares fundamentales de la formación sean comunes, que la metodología de entrenamiento sea muy parecida, la misma cuestión global es cercana al juego, que la forma de dirigir al grupo sea muy parecida dentro de los matices personales. Y es más, para seleccionar a los futuros entrenadores, Luis y el equipo suyo hacen entrevistas personales y seleccionan de entre muchos entrenadores a los entrenadores que van a ser los que entrenen a los benjamines, a los infantiles, a los... ¿Vale? Y uniendo con lo que ha dicho el compañero también, con lo de la temprana especialización, yo he tenido, mi hermano ha jugado en primera división y ha jugado Champions con el Barcelona y en el Betis. Lo he formado yo y hasta los 11 años no se especializó en fútbol. Hasta los 11 años hice escuelas deportivas de gimnasia artística, de balonmano, de natación. Pasó por diferentes tipos de habilidades individuales, deportes colectivos, de adversarios, hasta especializarse en ese deporte. Luego, no hay que tener prisa en especializarlo demasiado pronto. Lo que debe ser una buena intervención general de la motricidad al principio para construir lo específico respecto a lo general. Y no sé si desde la coordinación de los técnicos y desde que haya una línea filosófica en la dirección de grupo, en la metodología de entrenamiento, te puedo responder a lo que tú me has preguntado. No sé si alguno va a querer hacer alguna intervención o tú quieres comentar algo más. Gracias. Muy bien. Damos allí a otra. ¿Tú quieres responderle algo? Vale, vale, perfecto. Para Federico. Sí, sí. Has comentado un poco sobre la nutrición. ¿Crees que se debería implementar más el tema de la nutrición y la salud en las aulas, incluso enseñar a la familia? Y luego, ya tengo una otra. Y crear un conocimiento sobre primeros auxilios y sobre qué edades sería más beneficioso. Vale, vamos a empezar por la nutrición. A ver, sí, efectivamente, es más, la adherencia a la dieta mediterránea es algo que brilla por su ausencia. Tenéis que ver nada más que las papeleras después del recreo. No sé cuántos productos mediterráneos nos podemos encontrar, bastante poco. Entonces, yo a los niños no les echo la culpa. Yo tengo chavales de primero bachillerato también y vemos muchas cosas de nutrición. De hecho, te podría enseñar la última actividad que hemos hecho y todos están alucinados del azúcar que hay en todos sitios. Bueno, también están alucinados de todo lo que lleva una bebida energética, no vamos a decir marcas, pero cualquiera de ellas, ¿no? Que no solo lleva azúcar, sino que lleva cafeína y, bueno, y nadie se tomaría, creo que eran 17 sobres de azúcar y 3 cafés dentro de la bebida. Pero vean los chavales a las 2 de la tarde cuando salen a 2 y media con su bebida en la mano. Entonces, claro, al final yo les digo, chicos, la infancia la habéis pasado como la habéis pasado, os tenéis 17 años, pero el año que viene soy universitario y el que hace la lista la compra eres tú. Entonces, quizá cuando llegan a esa etapa ya vamos tarde, porque están acostumbrados a muchos hábitos que se han pasado durante toda la infancia, pues comiendo lo que no deben de comer o excediéndose más bien, porque hay que comer de todo, se puede comer de todo, pero... Entonces yo creo que lo que acabas de decir es lo lógico. Primero, habría que intentar un programa de formación para los padres, que son los que van a tener a su hijo desde bebé y lo van a tener que crecer, van a ver cómo crece y no son los responsables de lo que meriendan cada día, por ejemplo, o de lo que desayunan, o lo que comen, o lo que cenan. Y los niños al final van a comer lo que hay encima de la mesa.
Recuerdo, por ejemplo, a mi hijo mayor, que fuimos a un restaurante el otro día, pidió rabo de toro. El hombre dijo, pero croquetas de rabo de toro. Y dijo, mira, eres el primer niño que me pide croquetas de rabo de toro. Que no es que yo me sienta mejor que nadie, pero me siento orgulloso porque dice, oye, porque es que yo nunca he pedido un menú infantil, porque es que además me parece horrible. Es que está malo. Yo me he comido alguna vez y digo, ay, déjame probarlo. Entonces, si le dieron un menú infantil de calidad, pues dices, mira, pues menú infantil. Pero es que al final te sale caro, porque ya está más que demostrado que todo lo mal que se come, al Estado luego le cuesta dinero arreglar todas las enfermedades que genera. Eso tendríamos aquí para hacer otra mesa redonda. De hecho, yo cuando he puesto lo del hábito, que solo he puesto una puntualización, porque eso tiene para estar aquí toda la mañana. Pero realmente sí, hay que formar a los padres, formar a los niños, formar a los maestros para que los maestros también inculquen, y a todas las áreas, no solo educación física. Pienso que en biología, por ejemplo, en otras áreas también, cuando en lengua trabajan el lenguaje, que trabajan pues lo mismo, o sea, trabajar pues con los alimentos. Al fin y al cabo es que se familiaricen con lo que... Y la pirámide nutricional la conocemos todos, pero la pirámide nutricional la tiene todo el mundo vuelta de revés. Y vas a los supermercados y ahora está muy de moda por el tema de real food, cosas así, ¿no? Pero tú vas al supermercado y yo el pasillo que no paso, que no me meto para adentro. O sea, no entro, no sé ni lo que hay. Y pues, pero porque también yo he experimentado que al tener tanta información, pues también he buscado la fórmula, porque no todo el mundo investiga o todo el mundo está intentando ver qué es lo mejor o qué no. Entonces yo creo que sí, hay que empezar por los padres, seguir con los niños y al final hacer una sociedad un poco más saludable, independientemente de eso. Y luego además es que la buena nutrición te genera buenos hábitos. Descansas mejor, haces mejor deporte, al final es todo un... Y la salud, lógicamente, que es lo más importante, pues se ve beneficiada. Entonces, bueno, es un debate muy, muy largo, pero yo creo que sí, que por supuesto hay que formar, inculcar y ser un poco pesado. Es decir, yo todos los días me paso por el recreo, a mí hay alumnos que me huyen, porque saben que voy a preguntarle qué está desayunando y se comen la galleta y se la guardan. Entonces, un día la galleta no pasa nada y dos tampoco, pero si durante 300 recreos al año, todos los días comes galleta, pues son una cuenta un poco regular. Entonces, para terminar esta pregunta, te diría que a los chavales de primer bachillerato les digo, ¿cuántos días tenemos en el año? 365. Digo, el año que viene, 366. Pues tenéis 300 para comer bien y 66 para cumpleaños, para fiestas, para bodas, para bautizos, para comuniones. Y 66 bautizos, comuniones, fiestas y bodas en unos años, va bien. Entonces, tenéis 300 días para comer bien. Tampoco está tan mal, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les digo. Y luego, sobre el tema de los primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar y todo esto que se le puede formar, bueno, nosotros en nuestro colegio, por ejemplo, vamos a la jornada de la Universidad de Granada, que este año se han hecho en el campo de la salud, normalmente se hacen en Fuente Nueva, y es para alumnos de cuarto de la ESO. Y entonces vamos allí y hay bomberos, policías, militares, médicos, enfermeras, protección civil, de todo el mundo. Y les inculcan y les enseñan. Y todo. Previamente en clase, yo en tercero de la ESO, ya les doy nociones, sin el muñeco y cosas así, pero ya saben a qué va. Y en cuarto de la ESO, luego, una vez que han dado esa charla, yo después les complemento con el tema del socorrismo acuático, para que sepa un poco la diferencia. Pero es muy tarde. O sea, yo solo estoy enseñando a un niño en tercero de la ESO y en cuarto de la ESO, pero hay niños en primaria que deberían de tener nociones. Entonces, nosotros también en nuestro cole, el año pasado, en tercero de primaria, unos padres que tenemos, que son del 061, han venido. Pero claro, han venido a mi colegio, porque esos padres vinieron el año pasado, este año no han venido todavía, y porque su hijo estaba en clase. Entonces, lo mismo. Programa obligatorio de formación de RCP, de primer auxilio, pero vamos, pero ya... En todos sitios, porque en todos sitios puede ocurrir cualquier momento, cualquier desgracia. Y por lo menos, aunque no sepan muy bien qué hacer, por lo menos que sepan por dónde empezar. Puede llamar 112, lo que tenga. Para los jóvenes maestros, tengo una noticia, y es que no solo tendrán que educar a los alumnos, sino también a los padres. Claro, efectivamente. Sabéis que la familia moderna, que son parte de la crisis del sistema, que yo creo que estamos en crisis, no educan para la vida. O sea, la familia han dejado de educar para la vida. ¿Quién da las normas, los valores y las actitudes para ser una persona educada, responsable, social, cívica, buen vecino, buen amigo, respetuoso? ¿Quién hace eso? Los maestros. Los maestros sí. Por supuesto que tenemos responsabilidades. Los entrenadores también. Pero ¿y los padres? Claro. ¿Y los padres qué hacen? Te traigo al mundo y te lanzo a que la tribu te eduque. Que la tribu eduque al niño. Usted, los padres, la familia, son responsables de la educación para la vida de los padres, junto con los maestros, junto con los entrenadores. Luego, tengo una noticia que daros, y a esta. Es que a los jóvenes docentes, también a los que ya nos vamos a ir pronto,
nos toca educar también a la familia. Educarnos, pero en general, en educación alimentaria, dietética, en valores, en normas y en actitudes, en hábitos deportivos, en hábitos de lectura, porque muchas veces cuando vemos a los niños cariñosamente asalvajados, digo, es que no tienen unos padres que vean la higiene, lo que comen, qué hábitos tienen, que no hacen actividad física, sedentario, obeso. Eso sí, con un móvil de 1.500 euros y una tablet de... Eso sí. Pero todo lo otro, abandonadito, pobrecillo. Muchas veces cuando los niños se portan mal en clase, tal, nos preguntamos, ¿tienen ellos culpa o son ellos los primeros que han recibido los malos hábitos? Los primeros que no son culpables de nada, sino que son a los que le han transmitido eso. Son un poco los reos del proceso, ¿no? Cuando un niño tiene una mala actitud y su padre no se la corrige, comen mal, no se lo corrige, no hacen actividad física, no se lo corrige, el niño es causante de algo o es receptor. Ahí queda. Me gustaría añadir también... añadir también que perfectamente lo que nos comenta el compañero Fede respecto a la alimentación, me encanta la pregunta, fundamental. Forma parte, yo creo que ustedes lo saben también, que forma parte de ese entrenamiento invisible del deportista. Alimentación, sueño, higiene. Y es la base que eso después se va a ver. Es verdad que se cuida mucho cuando hablamos del deporte de élite. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el fútbol, veía cómo los jugadores eran pesados, los pesaban, me refiero, y pagaban sus multas, ¿eh? Cada vez que... tú has pagado multas, ¿no, Manuel? Pagaban multas. Él cobraba, Manuel. Y yo recuerdo que por cada kilo de más, pues eran 100 euros. Es verdad que estamos hablando del deporte profesional, donde hay muchísimo dinero, pero bueno, también no gusta, ¿no? Y cómo tenían que cuidar su alimentación para no comer sobre todo chocolate, todas estas cuestiones que son muy atractivas. Chocolate. Ay, chocolate, por Dios. Y decían, ¿y cómo puedo? Yo voy conduciendo y me paro en una gasolinera para... Todo esto hablo de primera división, ¿eh? Y bueno, pusimos un nutricionista en el equipo y tuvo buenos resultados, ¿eh? Pero cuesta. Se basa en un aspecto psicológico importante también, y es una actitud el no comer determinadas cosas, comer poco, y forma parte de esa capacidad volitiva, ¿no? El querer y una capacidad de esfuerzo en definitiva. No, yo, por ejemplo, con mis alumnos en la Universidad de Sevilla tenemos la posibilidad de traer nutricionistas que vienen del ayuntamiento. Y tenemos 15 talleres diferentes relacionados con la alimentación. Uno sobre el cáncer, otro sobre la obesidad, otro para el deporte, así. La alimentación según las emociones, súper interesantes, ¿no? Y siempre en el año, pues, un par de talleres solicito. Y me viene el nutricionista, imparte esa clase, que después, cuando termina, salimos todos de allí como diciendo... ¿Y qué como yo ahora? Por Dios, no puedo comer de nada, porque todo tiene productos cancerígenos, insanos, y es curioso. Pero esa concienciación, y recuerden que forma parte del entrenamiento de lo que no se ve, el invisible. Simplemente añadir sobre lo que ha dicho de educar a los padres, que tenía una labor muy importante, porque educar a los padres es muy fácil. Poner una reunión, como dice ella, reunión de padres para educación nutricional. 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuando queráis. ¿Cuántos padres vienen? El año pasado tuvimos una charla con el árbitro de la paz, este hombre que se llama Ángel, que es de Málaga y tal. Pusimos una charla por Meet, abierto a todo el colegio, por la mañana. Lo vieron todos los alumnos, claro. ¿Cuántos padres se conectaron? Dos. De 1.400, porque son 700 alumnos. Yeah. Dos para ver a Ángel hablando de los valores del deporte. Una hora estuvo el Día de la Paz, 30 de enero. Entonces, cuesta un poquito. Al colegio supongo que funcionarán, se volcarán más o no, pero la tendencia es a limitar. Y sobre lo que decía de inculcar a los niños del móvil de 1.500 euros, eso en los recreos me vienen a pedir alguna vez algún balón para jugar. Y digo, ¿pero es que no tiene balón? No.
no tienen balones en su casa. Digo, ¿y móvil? Sí. Pero si con lo que te vale un móvil te compra medio de galón, pues tienen móvil, pero no tienen balón. Bueno. Así que eso suele ocurrir y ocurre. Entonces yo he creado un préstamo de balones en los recreos, puesto una caja grande con balones, digamos que no están ya allá, y prefieren jugar con eso que comprarse un balón. Pero bueno, los traen, se los lleva y los devuelve. Así que bien. Y por último, sé que no es del Betis, que es del Sevilla, pero el doctor Escribano. Escribano, yo hacía eso parecido en el Sevilla. Lo de la nutrición. Con las capillas, ¿os acordáis de las capillas? Las famosas papillas. Que está bien, que está bien profesor de la universidad. Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. Muy bien, pues para ir terminando, porque mira, vamos on time totalmente. A las menos cuarto empezaban las y nos quedan unos minutillos. Nos quedan tres preguntas por allí. Vamos, perfectos de tiempo. Y qué maravilla de mesa, qué participación, qué aportaciones más interesantes. Qué bueno esta mañana, esta mesa redonda. Venga, empezamos por allí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una preguntita a nivel de deporte colectivo en el fútbol, en este caso. Cuando tiene un equipo el cual entra una dinámica negativa a nivel de resultado, ¿vale? Yo, por ejemplo, como entrenador me centro mucho, me he centrado muchas veces en equivocaciones, yo quiero corregir aspectos tácticos, en que me estoy equivocando como entrenador, y le meto más presión de la cuenta del equipo, cuando después analiza y ve que la mayoría de los fallos viene por un bloqueo del jugador, por una mala situación donde no salen las cosas y el jugador se bloquea. ¿Creéis que es más conveniente dejar de lado el nivel, a nivel táctico y tal, y centrarte más en actividades donde el jugador vuelva a recuperar la confianza y vuelva a una posición de grupo y tal? Te la has preguntado y te la has respondido. Está clarísimo que el bloqueo no es técnico-táctico, que no es del 4-4-2 ni del 3-5-1, que no es de eso, que lo que está fallando es la autoestima, es la autoeficacia, la autoeficiencia, el sentirme bien, y lo que hay que revisar no es el sistema de juego, ni las tareas incluso de entrenamiento, lo que hay que revisar es cómo está el grupo, cómo está estructurado, cómo está dirigido al rendimiento, cómo es mi relación con ellos, cómo es la relación entre ellos, qué pasa cuando perdemos. ¿Qué pasa en el campo mientras jugamos y vamos perdiendo? ¿Qué se dicen? ¿Qué mensaje hay? ¿Qué mensaje doy yo cuando termino de entrenar y de competir? Hay que revisar otras muchas cosas a las que tristemente se le dedica poco tiempo. Tristemente dedicamos mucho tiempo al sistema de juego, al elemento técnico-táctico. Y si creemos que lo psicoemocional modifica el rendimiento, que es uno de los factores más importantes del rendimiento, ¿por qué no lo entrenamos? Porque no aparecen las planificaciones de entrenamiento. Voy a dedicar la sesión o media sesión del miércoles a dinámica grupal, a cohesión grupal, a estructuración social. Voy a dedicar contenidos del entrenamiento psicoemocional que yo sé que me van a mejorar el rendimiento más que lo técnico, más que lo táctico, más que lo físico incluso. Porque lo que está fallando, eso sí, los chavales vuelan, pero que a los chavales les pasa y a la élite les pasa lo mismo. A la élite le va a enseñar a Modric a dar con el exterior. No, le va a enseñar a Benzema a finalizar a la edad que tienen con tres mundiales a la espalda. ¿Qué le podemos hacer a Modric y a Benzema y a Lewandowski? Y a los chavales. Que estén a gusto en el grupo, que cuando fallen no pase nada. Le den un abrazo a los compañeros y sigan jugando. Que cuando perdamos hagamos el mismo grito de colectivo y de grupo que cuando perdemos. Luego, la clave está en otros factores. Entonces, hay gente que no, que mira al mismo sitio, pero donde hay que mirar, dice cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. No mire el dedo, mira la luna, que te estoy señalando a la luna. El sabio mira donde tiene que mirar. Entonces, el entrenador consciente, tú, que ya has descubierto eso, mirará a la luna, mirará a los factores psicoemocionales que modifican el rendimiento de ese grupo, de ese colectivo. Me gustaría aportar que evidentemente cuando en un equipo hay una sucesión de resultados negativos, eso que plantea, bueno, es brutal cómo cae y cómo no se corte, va cada vez más rápido, de una manera contagiosa y tiene mal final. Importante lo que dice el profesor,
a nivel psicológico, eso hay que frenarlo e insistir en que vamos a salir adelante. Pero para ello hay que poner el remedio en que es, como tú bien has dicho, una serie de jugadores bloqueados. Resulta que nosotros tenemos en nuestro cerebro, en la parte emocional, una amígdala que es importantísima, que cuando percibe amenazas, manda al córtex prefrontal, que es el razonamiento que nosotros tenemos, manda un secuestro amigdalar. Es decir, le dice al córtex prefrontal, no podemos, no somos capaces. Y entonces uno se bloquea. En ese caso hay que cortar, ser consciente de que eso no puede seguir y hacer todo lo posible en cuanto a la parte técnica y táctica para hacer lo que hay que hacer. Y entonces podremos cambiar. Los jugadores en ese caso dicen, pero ¿cómo vamos a jugar si no tenemos ánimo? Bueno, pues al final lo que hay que hacer es animar al equipo para obtener los resultados, ¿vale? Ese sería el juego. No me quiero extender más. Claro, no, y porque tenemos otras preguntillas. Otras preguntas. Por allí. Y sobre todo los nadadores que se quedan más descolgados, es difícil que vayan con la misma motivación que los nadadores más exitosos. Entonces, quería preguntar qué manera hay para fomentar esa cohesión del grupo, que trabajan en el grupo, y que aquellos que están un poco más descolgados tengan las mismas intenciones que aquellos que son más privilegiados. Yo los veo como titulares y suplentes. Yo creo que la dinámica es parecida a la de un colectivo, aunque la actuación sea a nivel individual. Puede ser, pero cuando se cambian, cuando son un grupo, cuando viajan con el Club Natación Granada, son un grupo. Y yo creo que es como los mejores, tal, los que son titulares y los que son suplentes, y nos cuesta manejar estos. O sea, que hay que decirle a un suplente para que esté unido al grupo, que hay que decirle a un nadador de menor nivel que es parte del club, que es parte del grupo y que hay que tirar para adelante del club, ¿no? Yo creo que puede ser parecido. No obstante, también la idiosincrasia de los deportes individuales es muy diferente. El nadador, por ejemplo, es el deportista más sacrificado, con más voluntad. El querer ser lo tiene desarrolladísimo. Fíjate que entrena mañana y tarde viendo fondo, agua, fondo, fondo, vida, viraje, otra vez para allá, fondo, fondo, agua, agua. ¿Qué voluntad tiene? ¿Qué elementos de condición tiene? Eso es espectacular. Entonces hay atletas, ciclistas y nadadores, nos cuesta poco meterlos por vereda. Ellos saben lo que hay. Kilómetros, entrenamiento, sacrificio, y que el éxito puede estar lejos y que la consecución es ponerme en el camino y empezar a andar. Empezar a andar sabiendo que estoy en el camino correcto, que este es el que tengo que andar y que me queda mucho. Y ellos andan y andan y andan y entrenan y entrenan y entrenan y entrenan. A los futbolistas ya es diferente. A estos ya nos cuesta más meterlos por vereda. Desde jóvenes ya son ídolos. Desde jóvenes ya tienen el ego muy desarrollado. Y esos egos son difíciles de manejar posteriormente. Al nadador, al tal, cuando es grupo y se les cohesiona fácil. Claro, dentro de todos los grupos. Por eso entrenar es un arte. Entrenar es ciencia, es conocer los principios del entrenamiento, la teoría del entrenamiento, los sistemas tácticos, técnicos de cada deporte, pero también es un arte. O sea, es una forma artesanal de dirigir un grupo, de ser. Dar clase y entrenar es un arte. Y cada uno lo hacemos diferente, porque le ponemos la semilla que llevamos dentro. Nuestra estructura de personalidad, nuestro eneatipo, nuestra forma de ver el mundo, nuestra filosofía, van inmersas en nuestra forma de entrenar, de dirigir un grupo, de dar una clase. Yo voy a decir una cosilla rápida. A lo que dice el compañero, complementarlo con Carolina Marín, que le pongo mucho de ejemplo con mi niño, porque aparte de ser mujer, que siempre hablamos de Rafa Nadal, no sé qué, pues una mujer que ha roto con todo. O sea, la primera española y la primera europea que ha conseguido muchísimas cosas, no algo, sino muchísimas cosas. Y el puedo porque pienso que puedo,
creo que también es muy importante, se lo digo mucho a los chavales, porque hacemos badminton en la clase y lo primero que hago es poner un vídeo de Carolina Marín y decirles, pues pensad en Carolina Marín, que la hemos visto ahí lesionada, con una pierna escayolada, ¿no? Y entrenando con una mano y con la otra pierna. ¡Qué bueno! Una cosilla que también comentado del compañero. Últimas intervenciones. Tu pregunta y la intervención de él y la respuesta es que ya nos dicen del Congreso que tenemos que ir a las comunicaciones. A mí se me va, el más corto se me va. El, de lo más complicado que yo he llevado, entre comillas, son los equipos semiprofesionales. Es decir, cuando hay sujetos que se dedican a eso y cobran por eso y de una forma bastante bien, y otros que están llegando y que prácticamente... ¿Qué ocurre? Pues manejar ese grupo es complicado. Entonces, el tema, por ejemplo, de ese entrenamiento individualizado, ese trabajo específico de cada uno, yo creo que es lo que te lleva un poco a que ese muchacho que está llegando nuevo sea capaz de integrarse a vosotros y que vea que hay un proceso de, digamos, continuo que va mejorando. Esa parte, digamos, a lo mejor también le vendría. Es decir, no soy titular ahora mismo, por decirlo de alguna manera, pero mi trabajo, el entrenador me está ayudando a mejorar cada día, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que comentaba, que me acuerdo de una cosa que preguntaba Federico. Nosotros tuvimos el staff técnico del equipo profesional de fútbol sala, primera, teníamos un equipo, una locura. Teníamos este equipo precisamente, tenía dos o tres solamente que no eran profesionales y dos demás eran profesionales. Y teníamos 10 jugadoras de la selección española. Entonces ese año era campeón de España, división de honor, o había que era campeón de España. En diciembre, le comenté, yo estaba de segundo, porque llevaba la preparación física más que el entrenador, que el equipo, y le dije al entrenador, digo, ¿cómo que no? Dice, ¿cómo que no? Y yo, tenemos el mejor equipo. O sea, un equipo, no lo digo. Digo, pero este equipo no va a ser campeón. ¿Cómo me estás diciendo tú? Digo, no va a ser campeón porque no podíamos definir el problema. Había tantos focos abiertos porque había tantas unas jugadoras tan buenas, con tanta calidad y tan enfadadas entre ellas mismas, que eso creaba un ambiente horrible. Nos jugamos súper rápido. Nos jugamos la final contra Murcia, precisamente en Melilla, y el empate nos valía a nosotros, y nos empatamos. La noche anterior, pues, ¿qué pasó? Pues dos o tres de ellas, dentro del mismo entrenamiento, se liaron allí como que yo... Tal. ¿Qué ocurrió a nosotros? El que estás técnico, pero también un poquito por falta de experiencia, entre comillas, la apartamos del equipo, cuando teníamos que haberlo hecho al revés. Sácame la castaña del fuego, toca el bolsillo, y ya verá cuando vuelva a suceder, ¿no? ¿Qué os digo con esto? Que quería llegar a la parte de que el mundo semiprofesional, para mí, es el más complicado. Es más complicado, claro. Porque lo que puede hacer con el profesional, que le puede decir, oye, tal, esto tal, no lo puede hacer. El tema de deportes individuales, aunque tengamos detrás un deporte equipo, en este caso como la natación, pues yo, sí. Mi punto de vista sería especializarlo mucho, hacerlo muy individualizado para ver un progreso. A Rafa Benítez en el Real Madrid lo echaron los jugadores por intentar implantar lo que hizo en el Liverpool. Llegar por la mañana, desayunar, dedicarse todo el día profesionalmente ganando 20 millones de euros netos, y les quiso hacer entrenar mañana y tarde, psicólogo, fisioterapeuta, crioterapia, no sé cuánto, y le dijeron los jugadores, que nos está quitando de ir a las fiestitas de Adidas y de Nike, tírale, que ya traemos otro. Camacho no llegó ni a eso. Camacho ni a eso. Última pregunta. Bueno, quería comentar el caso de algo que habéis comentado los cuatro en nuestras presentaciones, que es sobre la resiliencia. Y yo también soy entrenador y he entrenado a profesores. Y pienso que se está perdiendo mucho las generaciones que voy viendo más atrás, esa capacidad de superación y esfuerzo. Y aguantar ese dolor para intentar llegar a un objetivo. Como que siento que los niños tiran las toallas muy rápido. Y mi pregunta que va dirigida a los cuatro es, pues, ¿cómo yo podría, pues, incentivar o aumentar, o que los propios niños, desde pequeños, vieran la importancia de sufrir por un objetivo? Porque al final también se puede extrapolar a otros ámbitos, no solo al deporte, que creo que si lo trabajas con niños desde pequeño, de algo muy básico, cuando eres más mayor, los problemas los vas a seleccionar de una manera más fácil. Bueno, venga. Yo voy a ser súper rápido, más que nada porque lo decía, como ponerme el cinturón y salí corriendo. Hace una semana estaba en el curso de entrenadores de fútbol, ¿no? No sé qué decía, ahora se llama, va cambiando de nombre cada día, o el UEFA C, o el JK, y tal, un curso de entrenadores. Y salió este de esta temática. Mirad, el niño cuando va, empieza a categorías inferiores, va a jugar. Y si en judo, por decir uno, me estoy hinchando con uno, y me estoy hinchando de reír, y estoy disfrutando, y tengo contacto y tal, sigo yendo a judo. Cuando estoy yendo a fútbol,
como yo toco el balón cada 10 minutos, me veo fútbol sala, que lo toco cada 30 segundos. Y si el fútbol sala no lo toco porque soy flojito, dígamelo. El niño va a jugar. Entonces yo hago yo. Para mí, el factor fundamental, para mí, sería que quiera ir a entrenar. ¿Y cómo quiere entrenar? Motivando. La motivación. Que disfrute. Sobre todo que sea inferior. A raíz de contaba, el tema del esfuerzo ya son cosas, digamos, ahora ya estaríamos cosas más técnicas, pero sobre todo en categorías inferiores, que el niño quiera ir, porque hoy por hoy no es cuando nos tocó nuestro tiempo. Nosotros fuimos, para eso tuvimos mucha suerte. Era estudiar y hacer deporte. Y algo de vez en cuando. Esa ha sido mi vida. Mi vida era salir del colegio, irme a jugar al tenis, al hockey, me quedé con lo que me gustaba. Hoy por hoy salen la play, el otro, la moto, que no son todos iguales, pero muchos. Es un valor en crisis. Ese es un valor en crisis. Lo que plantea él. Claro, es un valor. Mira, el tema de la resiliencia, fíjate, es un concepto que está extraído de la ingeniería civil y de la metalurgia. Entonces, se aplica a la persona que es capaz de, no de superar, sino que una vez que ya ha caído y está en el fondo, tiene que salir de ahí y recuperarse y volver a su estado original después de haber sido sometido a altas presiones. Igual que en la metalurgia, ¿no? Bueno, pues confundimos a veces que la capacidad de esfuerzo, la lucha y demás, somos resilientes. No, la resiliencia ya estamos hundidos, ya nos hemos caído. Y ahora es cuando tenemos que salir de ahí. El sujeto, el ser humano, tiene esa capacidad, pero también hay que entrenarla. Y requiere de una capacidad motivacional, como dice el compañero, y sobre todo también ese esfuerzo y basarse también en la autoconfianza, ¿vale? Para lo que es la resiliencia. Yo personalmente no quiero hijos inteligentes, quiero hijos resilientes, porque en la vida te vas a hundir y a caer seguro. Habrá alguna etapa, algún momento, alguna variable, tipo familiar, enfermedades, muertes, etcétera, que vas a caerte. Entonces, esa es la clave. Muy interesante esa pregunta, ¿eh? Bueno, pues oye, muchísimas gracias por las participaciones. Que fíjate, nos hubiéramos quedado más rato. Pero el Congreso ya no es eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Vaya, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Increíble.